Tendría hueso, las chicas lo morderían. Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristian? A los años. Sí, profesor, aquí a mis años. Ya no voy a ir para visitar esta exploración. Está bien, Cristian, está bien. Creo que las chicas están preguntando por qué no tiene hueso esa parte. Las chicas querrán, pues, querrán disfrutarlo como huesito de pollo. Quieren sacarlo la médula, todo. Listo, Cristian. Listo, listo. Un saludo, profesor. Un abrazo, pues. Igualmente, Cristian, a los años, sí, mucho gusto también. Listo, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aún hay energía para dos horitas más? Ya, está bien, me alegra. No quiero ver para más rato sangrar, ¿eh? No quiero sangre de los varones, las mujeres, no quiero ver sangre. ¿Eh? Vamos a ver, pues a ver quiénes sangran, vamos a ver. La chiquita. La chiquita. Muchachos, para no entrar así frío a las clases, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? La última sesión, la última clase desarrollada fue respecto a la Revolución Francesa, ¿no? A ver, saquen sus apuntes, revisen. Nosotros desarrollamos una introducción y una etapa de la Revolución Francesa, la etapa de la monarquía. Se llamaba monarquía porque, pues, aún conservaron al rey. Eso sí, limitado su poder, ¿no? Se pasó de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. La Revolución Francesa hasta esa etapa había conseguido muchos logros. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un gran logro, muchachos. La constitución que limitaba el poder del rey. Incluso habían surgido nuevos partidos políticos de derecha, de izquierda. Por ejemplo, de derecha, los girondinos, de izquierda, los jacobinos, ¿no, muchachos? En eso estábamos entonces, ¿no? En ese proceso. Incluso se habían iniciado las guerras externas. A Francia, pues, a Francia le habían declarado la guerra tanto Austria y Prusia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Está en guerra. Está en guerra, ¿no, muchachos? En ese contexto lo hemos dejado, ¿no? Lo dejamos en esa parte. Entonces, ahora iniciamos la clase. Una vez recordado eso, reiniciamos. Estimados muchachos, esperando que ya todos estén conectados, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Referente a la Revolución Francesa también. Nosotros dijimos que la Revolución Francesa, para su mejor estudio, había sido dividida en tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. El imperio. Ahora vamos a desarrollar la segunda etapa, muchachos. Ya vamos a desarrollar la etapa de la república. La etapa de la república, así es. La república, para su mejor estudio, mis estimados amigos, ya, para su mejor estudio, se ha dividido en tres etapas. ¿Cómo nos vamos a recordar de esas tres etapas? Así nos recordamos. Código. Así nos vamos a recordar. Profesor, ¿por qué? Código de la convención. De la convención. Di del directorio, di del directorio y co del consulado. Así decía la convención, el directorio y el consulado. El consulado, así decía. Convención, directorio y consulado. Empezamos. La primera etapa se llama así, la convención. En realidad su nombre completo, como ustedes lo tienen en los textos, seguramente se llama así, Convención Nacional, así se llama, ¿ya? ¿Y saben por qué nacional? Porque la Convención Nacional es la asamblea de todos los representantes de todas las provincias francesas. Han llegado acá por voto popular, así como nosotros el domingo, por soberanía popular. Los representantes se reúnen acá. Es como nuestro congreso, la convención, muchachos. Ya, como nuestro congreso. Acá se tienen todos los poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial. Todos los poderes están concentrados en esta reunión, en la llamada Convención Nacional. Es como nuestro congreso. Sin embargo, en este congreso, en un primer momento, ¿quiénes tuvieron mayoría? Mayoría tuvieron, pues, primero los girondinos. No sé si se acuerdan, muchachos, de los girondinos. Eran de derecha, ¿se acuerdan? Moderados. Los moderados, ¿se acuerdan o no? Ellos tuvieron mayoría. Así como Keiko tuvo mayoría en algún momento, así, muchachos, ¿sí? Pero con el tiempo se desprestigiaron. ¿Y quiénes van a tener mayoría ahora, luego?
pues los jacobinos. Por eso que, mis estimados estudiantes, ya la convención se va a dividir en dos etapas. La primera, de dominio de los girondinos, y la segunda, de dominio de los jacobinos. Empezamos. ¿Cuál es la primera acción hecha por la convención? La primera acción hecha será la abolición de la monarquía. ¿Qué entiendo yo, profesor, por abolir, acabar, terminar, hundir algo? Así es. ¿Qué cosa se va a hundir? Se va a dar la abolición de la monarquía. Ya no hay más rey. Nunca más tendremos rey. Esa es la promesa a través de ese documento. Pero, profesor, ¿no que eso se había hecho antes en la etapa de la monarquía, profesor? ¿Se había hecho la abolición? ¿No ve que a los reyes le habían quitado sus títulos? ¿El rey ya no era rey, sino simplemente el ciudadano Luis XVI? Sí, pero ahora se va a hacer de manera formal. ¿Cuándo se acaba definitivamente con la monarquía? ¿Cuándo se va a dar la abolición? En la convención, en la etapa republicana. Acá se acaba formalmente con todo acto noble, muchachos, o sea, todo título noble, así es. Bien, empezamos entonces. Los primeros en dominar, en tener mayoría, serán los jacobinos. Perdón, los girondinos. Muchachos, los girondinos, como primera acción en el poder, tendrán algo que decidir, una decisión muy difícil de tomar. ¿Cuál va a ser esa decisión, profesor? ¿Ejecutar o no al rey? Esa es la decisión, muchachos, ¿ya? Se va a ejecutar al rey, así es, ¿ya? Y por una mayoría se va a ejecutar, se decide ejecutar al rey, así es. Se ejecuta a través de este aparatito. ¿Cómo se llama este aparatito? La guillotina, muchachos. La guillotina, así es, ya, la guillotina. ¿Quién inventa la guillotina? Eso no se sabe. No se sabe quién inventa la guillotina. Pero el impulsor en la Revolución Francesa, aquel que decía usemos esto, es el doctor Joseph Guillotin, de ahí su nombre, la guillotina. La guillotina, muchachos, se tiene información que todavía se remonta a la época de Roma, todavía, de la antigua Roma, ¿no? Pues desde esa época se utilizaba esta cuchilla. Sin embargo, en la Revolución Francesa, aquel que lo impulsa, aquel que dice hay que usar esto, es el doctor Joseph Guillotin, de ahí su nombre, la guillotina. La guillotina es un arma de la Ilustración. ¿Por qué? Porque recuerda que el hombre no solamente tiene derecho a una vida digna, sino también a una muerte digna, muchachos, ¿ya? A una muerte digna. En la Edad Media era lo contrario, ¿no? Habría que hacer sufrir el cuerpo del pecador. Esa era la idea, con las torturas, con la Santa Inquisición, con la hoguera. Pero acá, con la Ilustración, ya no. Una muerte digna y rápida nos merecemos todos. Por lo tanto, ahí se usa la guillotina. La guillotina, pues, es este aparatito con este huequito para que nosotros pongamos nuestro cuellito, de acá naturalmente, ¿no? Nuestro cuellito, y pues finalmente caerá la cuchilla. Así es. Y para que la cabeza no se lastime demasiado, aquí ponían una canastita y listo, muchachos, ¿no? Ahí caía la cabecita. Muchachos, ¿dónde se ejecutaba? Se ejecutaba a este condenado en la plaza central, delante de la gente, ¿no? Delante de la gente. Es como nosotros cuando estábamos en el Parque Sucre, ¿no? En la plaza central levantan estrado, así, muchachos, ya en un estrado se ejecutaba al condenado. Y las cabezas generalmente no caían en esta canasta, a veces saltaban al público, muchachos, ¿no? Imagínate que tú estás viendo, ¿no?, la ejecución de alguien y la cabeza salte a tu lado. Imagínate, ¿no? Incluso la gente narra, cuenta, hay testimonios orales de que la cabeza al saltar al piso, ¿cómo será, no, muchachos? ¿Qué sentimiento será? La cabeza pensaba que aún estaba con vida y a veces movía la boca. A veces incluso observaba sus ojos, sus párpados también pestañeaban y observaban. Y tantas cabezas habrán visto en esa situación, la gente que incluso decía, ¿no?, que esas cabezas tenían conciencia todavía, movían sus ojos, desde 2 segundos después de haber sido ejecutado, ¿no?, vivían por 2, luego se apagaba, hasta los 12 segundos, es decir, una cabeza caía y por 12 segundos aún miraba, muchachos, ¿no?, aún espectaba al público. ¡Qué radical! Así es, ¿ya? Qué situación terrorífica, mis estimados amigos. Ojalá nunca lleguemos a esa situación, ¿no? Qué radical. No, muchachos, ya no estamos en esos tiempos, ya. Y pues, la guillotina, lo bueno es que es un aparato indoloro. ¿Qué significa indoloro, profesor?
Que no duele, muchachos, ya no duele, es tan rápido que no duele. ¿Y cómo sabe usted eso, profesor? Bueno, hasta ahora nadie se ha quejado, ¿no? Nadie se ha quejado, así es. Entonces, es un aparato de la ilustración. Se ejecuta al rey por muchos motivos, ¿no? Muchos cargos que se le han imputado. Finalmente se le ejecuta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Habrá sido bueno ejecutarlo al rey? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá sido bueno ejecutarlo al rey? Yo pienso que es una mala decisión política, muchachos. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué pasó? Pues una vez ejecutado el rey, imaginemos que ustedes sean monarcas absolutos de otros países en Europa. Imaginemos que tú seas monarca de Inglaterra, que tú seas monarca de Austria, que tú seas monarca de Prusia, de España, y se han enterado ahora que a su colega, otro monarca, pero al de Francia, a Luis XVI, lo han ejecutado. ¿Qué pensarán ustedes? Que esas ideas revolucionarias pueden llegar a su país de ustedes también, a su reino, y a mí también puede pasar lo mismo, ¿cierto o no? Entonces, eso alerta a los monarcas absolutistas, y si antes Francia estaba en guerra con Austria y Prusia, ahora toda Europa le declara la guerra a Francia, muchachos. ¿Qué piensan entonces? ¿La ejecución al rey ha sido una buena o una mala decisión? Mala, ¿no, muchachos? Mala decisión, muy apresurada, ¿ve? Entonces, hay que tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, se agrava la situación. Ahora hay guerras, guerras externas, así decía, guerras externas, y también va a haber guerras internas. Profesor, ¿por qué? Porque no todos están a favor de la revolución. Muchachos, ¿qué tal? ¿Todos están a favor de Castillo en la actualidad? ¿No? Así es igual. No todos están a favor de la revolución del cambio también acá en Francia. Por lo tanto, hay una guerra civil. Fíjate, los revolucionarios no lo tienen fácil. Hay tanto guerras externas y hay guerras internas. Debido a las malas decisiones políticas, ¿de qué partido político? De los girondinos. Por lo tanto, se han desprestigiado ese partido político. Y ahora, ¿quiénes tendrán mayoría en el parlamento, en la convención? Son los jacobinos. Ellos prometieron acabar con esta serie de guerras externas y guerras internas. Vamos, los jacobinos, una vez en el poder, ya los jacobinos van a crear una institución. ¿Qué institución crea, profesor? Así es, excelente, muchachos, ¿eh? Excelente. Van a crear, pues, el comité, sí, el comité de salud pública. Así es, ¿ya? El comité, sí, el comité de salud pública. Profesor, ¿qué cosa era el comité de salud pública? Era un tribunal, muchachos, ¿ya? Era un tribunal. ¿Qué se hace en un tribunal? Se condena al culpable y se absuelve al inocente. ¿Y saben quién era el principal juez de ese tribunal? Era Robespierre. ¿Se acuerdan Robespierre, líder de los jacobinos? El incorruptible. No solamente era un orador, no solamente era un político, también era un abogado este Robespierre, pues. Y ahora era juez del tribunal de este comité de salud pública. Y para Robespierre, pues, todos eran culpables, muchachos. En el poder, Robespierre, muchachos, se le sube el poder a la cabeza a Robespierre. Elabora leyes muy radicales, pero también leyes buenas, ¿eh? Desde mi punto de vista. Por ejemplo, una de esas buenas leyes que elabora Robespierre en el poder es la ley del precio máximo. Precio máximo. ¿En qué consiste? Que en ningún momento, bajo ninguna excepción, el precio de un producto debe subir más de lo establecido. Por ejemplo, si el Estado establece un precio máximo a un producto, por más que haya crisis, por más que haya plata, pues ese precio debe mantenerse hasta tal extremo nada más. Por ningún motivo, ningún vendedor o comerciante debe elevar el precio de este producto. ¿Qué tal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esa ley está bien o no? Buenaza. Desde mi punto de vista, está bien. Si eso hubiera prevalecido en el Perú, en los tiempos del COVID, no hubiéramos sufrido, muchachos, tanta crisis. ¿Quiénes generaron esta crisis? Profesor, los empresarios. Sí, podemos decir. Pero ¿saben quiénes sacaron más provecho? Es el mismo pueblo. Es el mismo pueblo quien sacó provecho. Nosotros no decimos, el pueblo, no, el pueblo es abusado. No, muchachos, no es del todo cierto eso. El mismo pueblo es traidor del pueblo. No nos apoyamos entre nosotros. Por ejemplo, las mascarillas en los tiempos del COVID, ¿cuánto estaba? 17 la KN95. Yo la otra vez estaba explicando esto y un amigo me dice, no, profesor, 17 no, yo lo compré con 20. ¿Y quién te lo ha vendido? ¿Las empresas? No, es la gente de la calle, es el pueblo que ha vendido. Entonces, ¿nosotros qué andamos quejándonos de las empresas si nosotros mismos no nos apoyamos entre nosotros, no, muchachos? Entonces, esa ley del precio máximo estaba bien para evitar este tipo de
jugadas, ¿no, muchachos? Qué mal, ¿no? Qué mal por parte de nosotros mismos. Es una buena norma. Pero también tiene normas radicales, Robespierre. Por ejemplo, una de esas normas es la ley del sospechoso. ¿En qué consiste? Si tú consideras que alguien es sospechoso de ser enemigo de la revolución, que está yéndose, está criticando a la revolución, denúncialo para que lo maten. Pero profesor, no tengo pruebas, pues. Basta con que sospeches nada más y ese va a ser ejecutado ya. ¿Y qué tal? Dime, ¿qué tal? ¿Eso se puede prestar a malas cosas? Sí. Y el pueblo mismo lo va a utilizar para su favor, muchachos. No es que esté hablando mal del pueblo, pero eso pasa, pues, es la realidad. Por ejemplo, imaginemos que yo le deba al profesor Gary 10 mil soles, muchachos, ¿ya? Yo le deba. Pero para no pagarle, ¿yo qué haría? Lo voy a denunciar como enemigo de la revolución. Profe, ¿no tienes pruebas? ¿Y qué? Basta con que yo sospeche. Así, ¿qué van a hacer con el profesor Gary? Lo van a ejecutar. Y yo me libero de mi deuda. ¿Cierto o no cierto? Y eso sucedió, muchachos. ¡Qué radical! Es una traición del pueblo hacia el pueblo, imagínense, ¿ya? Hay muchas leyes. Una de las leyes también que elabora este Robespierre es la siguiente. A través del principio de igualdad, de que todos nosotros somos iguales en derechos, no solamente yo, dice Robespierre, tengo el derecho de juzgar quién vive, quién muere. Todos ustedes son iguales que yo. Por lo tanto, también tienen el derecho de juzgar quién vive y quién muere. Le dio la potestad al pueblo de ver quiénes son enemigos de la revolución y hacer justicia con sus propias manos. Y si tú le das ese beneficio al pueblo, ¿qué hará el pueblo? Se radicalizará, muchachos. O sea, iniciándose una época roja en la historia de la revolución, muchachos. Ya, iniciándose una época roja. Así es, ya. Con esa ley de Robespierre, pues, se va a iniciar la época del terror. Así es, ya, sí. La época del terror. Profesor, ¿qué es la época del terror? Es el periodo más sangriento de toda la Revolución Francesa, muchachos. Y el pueblo se radicalizó. El pueblo mataba a los sacerdotes, ¿no? ¿Por qué mataba a los sacerdotes? ¿Cuánto odio habrán sentido a los sacerdotes, no? ¿Cuántos abusos habrán recibido también, pues, de esta clase, muchachos? Que lo destriparon vivos, imagínense, pobres sacerdotes, gorditos, corriendo como tu profe de RV, pero no podían escapar, pues, le cortaron el vientre y le sacaron las tripas, así es, y no estoy exagerando, ya, a las monjitas, ah, muchachos, así es, y de pasito, ¿saben? Ellos disfrutaban con la muerte, el pueblo es así, disfrutaban con la muerte. Agarraban a dos personas y los ahogaban y todavía apostaban. Habla, ¿quién muere primero? ¿Este o este? 5 soles. Habla, di. Así apostaban, muchachos. Sin exagerar, sin exagerar. Agarraban el pueblo a la gente, ya, a los sospechosos, lo ponían en una pared y con cañones los mataban. Imagínense, le disparaban a cañones, así es. Entonces, es un pueblo radical, es una época del terror, mis estimados. Es acá también donde se ejecuta a la reina, a la esposa de Luis XVI, a María Antonieta. Vamos, entonces, al rey se le ejecuta acá, en la etapa de los girondinos, y a la reina María Antonieta en la etapa de los jacobinos. Incluso la decapitaron a María Antonieta y su cabeza, pues, la exhibieron al pueblo, y el pueblo quería la sangre de María Antonieta que llegue acá en el pecho, su sangre caliente, así decía la gente, muchachos. ¡Qué radical! Profesor, eso ya no es revolución, sino exageraron. Yo pienso que exageraron, por eso se llama la época del terror. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es una buena revolución o han exagerado? Sí, ¿no, muchachos? Sí, ¿no? Han exagerado. E Inglaterra criticaba. ¿Qué decía Inglaterra? Ahí está, pues. Véanlos, a los que pedían respeto a la vida, derecho a la vida, a la libertad. Ahí está, pues. ¿Qué es lo que están haciendo, no? Esos ideólogos de la vida. Ahí está, pues, aquellos que luchan por la vida de las demás, por el respeto a los derechos humanos. Ahí está. Hasta los pueblos más escondidos del continente africano son más civilizados y respetuosos que estos parisinos de dos patas. Así, muchachos. Así es, se radicalizaron y recibieron crítica de muchos lugares. Pero yo les pregunto, ¿una revolución es color de rosa? Siempre tiene su época del terror, ¿no, muchachos? Así es. Es lo que va a suceder, pues, ¿no? Es lo que sucede acá. Pero en toda revolución va a haber terror, sí. Pero ese terror es un rato nada más. Luego viene, pues, la recuperación, la restauración. Pero acá no, muchachos, no.
Acá el terror se estaba prolongando en manos de Robespierre. Incluso Robespierre se creía Dios. Él termina con la religión católica y él creía, muchachos, ser una deidad Robespierre. La gente duda y empiezan a irse en contra de Robespierre ya. Y los girondinos terminan con el poder de Robespierre. El poder de Robespierre y la época del terror llegan finalmente a su fin. Cuando llega a su fin, profesor, con un hecho conocido como la reacción, así se le conocía, muchachos, la reacción termidoriana, así es, ya, la reacción termidoriana. Profesor, ¿qué es esto? Es un golpe de estado, muchachos, ya. Es un golpe de estado realizado por estos moderados, los girondinos. Capturaron a Robespierre, a su séquito, lo llevaron ahí para juzgarlo. Y pues, al día siguiente, cuando estaban a punto de juzgarlo ya, fueron donde estaba apresado Robespierre, se había disparado, se disparó. Él prefería el honor de suicidarse a el deshonor y la vergüenza de ser ejecutado por sus enemigos, muchachos. Estilo Alan García, así es, ya. Estilo Alan García, así es. Ya. El detalle es que a Robespierre le tembló la mano, y cuando estaba a punto de disparar, como le tembló, se desvió la bala. Le voló toda la quijada inferior, ¿no? El maxilar inferior, y llegó a su cabeza. Voló la caja craneana, pero el cerebro estaba sano. Eso sí, estaba desangrándose bastante, ¿no? Lo agarraron a este y lo llevaron para ejecutarlo antes de que se muera. Robespierre no podía defenderse, un gran orador que hipnotizaba con sus palabras mil veces, gran orador que Alan García, muchachos, y pues ahora no podía hablar, no podía defenderse. Lo pusieron a la guillotina y en la guillotina, ¡zas! Y recuerda el dicho, quien a hierro vive, a hierro muere, ¿cierto o no? Murió en su ley Robespierre. Cuando estaba con vida todavía Robespierre, le preguntaron, Robespierre, si tú eras el incorruptible, si tú eras el defensor de los derechos de la vida, de los derechos humanos, ¿por qué ahora te has radicalizado? ¿Por qué estás matando a diestra y siniestra a Robespierre? ¿Por qué has cambiado? Él responde, pues, mis amigos míos, los tiempos cambian. Así responde, ¿no? ¿Saben por qué había cambiado a Robespierre? Porque él tenía todo el poder. Así que el poder corrompió a Robespierre, muchachos, ¿no? Es así, ¿no? Si tú no controlas el poder te va a controlar a ti. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué van a hacer los girondinos con esa experiencia? Porque recuerda, de la experiencia aprendes tú, ¿no? Con esa experiencia, ¿qué van a hacer los girondinos? Terminan con esta etapa de la convención y ahora en el poder ejecutivo, ya no van a instaurar a un solo hombre. ¿Qué tal se corrompe como Robespierre? Por lo tanto, ¿cuántos gobernantes pondrán en el ejecutivo? A cinco. A cinco ya, muchachos. El poder ejecutivo estará en manos de cinco presidentes, pero no se van a llamar presidentes, se van a llamar directores. Como esta etapa será dominada por directores, se le va a conocer como el directorio, así es, ya. Vamos, el directorio está siendo apoyado por la gran burguesía, por los girondinos está siendo apoyado. Pero hay un pequeño problema. Los cinco directores tendrán que enfrentarse tanto contra las guerras externas y contra las guerras internas también. Y no pueden. Están perdiendo, muchachos. Pregunta, mis estimados. ¿Qué pasa si los directores pierden la guerra en contra de las monarquías externas y las luchas internas? ¿Qué pasa? ¿A quién no le conviene? ¿A qué clase no le conviene? A la burguesía, profesor. Profe, ¿por qué? Porque ahora todo lo que han invertido los burgueses se va a ir al tacho. Ahora, pues, que los monarcas han vencido, buscarán a los responsables. ¿Quiénes son? Los burgueses. Entonces, están perdiendo. Ahora, los burgueses tienen que hacer algo en contra de estas guerras externas e internas. Tendrán que hacer algo, porque si no, van a perder. ¿Cómo derrotamos a las monarquías externas e internas, dirán? Y pues ahí es donde surge la figura de este hombre, de Napoleón. Así es, ahí surge la figura de Napoleón. Napoleón era un genio militar y tenía pues la capacidad de poder derrotar tanto a las monarquías externas y a las guerras internas. Pero para poder derrotar a estas monarquías, Napoleón tenía que dirigir el ejército. ¿Quién es el líder supremo del ejército? ¿El ejecutivo o el legislativo? El ejecutivo. Tiene que llegar al poder ejecutivo, pero profe, falta mucho para las elecciones. Así es. Y como falta mucho para las elecciones, y a él y a la burguesía le urge llegar al ejecutivo, ¿qué tiene que hacer? Un golpe de Estado.
Y es la misma burguesía la que apoyará a Napoleón, muchachos. Ya, pero profe, la burguesía que no estaba apoyando a los cinco directores, así es la burguesía. Primero te apoya a ti y luego cuando tú ya no le sirves, apoyará a otro, ¿cierto o no, muchachos? Por ejemplo, la burguesía antes a quién apoyaba, a Keiko, por ejemplo. Ahora apoya a Keiko, pero el siguiente año, ¿a quién apoyará? Quizás a Cerrón. ¿Quién sabe, no, muchachos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así va a ser, ¿no? Entonces, apoyado por la burguesía, Napoleón, ¿qué cosa va a dar? Un golpe de Estado. ¿Cuándo dará este golpe de Estado? Esta fecha conocido como el 18 de Brumario. Así es, ya, el 18 de Brumario. Profesor, ¿qué es eso de 18 de Brumario? A ver, explico, ¿ya? Brumario, mis estimados amigos, es un mes del calendario francés. En la etapa de los jacobinos, ya en la etapa de Robespierre, tanto odio se le tenía al antiguo régimen que ellos querían terminar todo que le recordaba del antiguo régimen y querían crear cosas nuevas, incluso los meses. Ya no quieren otra vez seguir con esos meses antiguos, enero, febrero, marzo, les hace recordar esas épocas antiguas. Ahora van a crear nuevos nombres a los meses. Por ejemplo, en un mes donde hacía mucho calor, a ese mes se le va a llamar Termidor, por mucho calor, ¿no? Otro mes donde hacía mucho viento, a ese mes se le va a llamar Ventuario. Otro mes donde hacía mucha niebla, mucha bruma, Brumario. Meses de 30 días cada uno. El número 18 de este mes Brumario, Napoleón dará golpe de Estado, así es, apoyado por la burguesía. Ya está bien, profesor, pero ese es en su calendario. Y en nuestro calendario gregoriano, ¿cuándo cae el 18 de Brumario? El 9 de noviembre de 1799, así es. Da un golpe de Estado y pues se acaba el directorio. Vamos, luego del golpe de Estado, ¿cómo se proclama a Napoleón? ¿Cónsul o emperador? Se proclama cónsul. Profesor, ¿y por qué no se proclama emperador este Napoleón, profesor? ¿Saben por qué? Porque los franceses no querían ni rey, mucho menos emperador van a querer. Entonces, ¿qué es lo que hace Napoleón? Napoleón, astuto, sabiendo el contexto, se proclama cónsul. Aparentemente, escúchenme, respetando las instituciones de la República, respetando lo que son las normas, el gobierno, la política. Pero eso en apariencia. En realidad, quien ya tiene el verdadero poder es Napoleón, muchachos. O sea, ahora, en el consulado, con el título de cónsul, ¿qué va a hacer Napoleón? Obras buenas, tanto para la clase alta, para la clase media, para la clase baja. Va a hacer tantas obras que al final el pueblo lo va a querer. Es decir, Napoleón ya tiene al pueblo en sus manos. Y finalmente, como ya tiene el apoyo y respaldo del pueblo, ahí recién se va a proclamar emperador. ¿Y tú crees que alguien le diga algo después? Ya no. ¿Por qué? Porque ya lo quieren a Napoleón. Napoleón, si quieres, puedes proclamarte nuestro Dios, te queremos. Así le decían a Napoleón. Vamos, muchachos, pregunta. ¿Puedo decir que el consulado es ese periodo donde Napoleón preparó el camino para proclamarse emperador? Claro que sí, claro que sí. El consulado, ¿puedo decir que es ese periodo de transición para pasar de la República al Imperio? Claro que sí, mis estimados, ¿sí? Claro que sí. ¿Y qué obras hizo pues ese Napoleón, profesor? Muchas obras, muchachos, muchas obras. Por ejemplo, su máxima obra es esta. Esta es su máxima obra. Su máxima obra de Napoleón está en el campo del derecho, ¿ya? Su máxima obra. Va a recuperar ya todo el derecho de los romanos y de los bizantinos, y todo eso lo va a sintetizar en un código civil, conocido como el Código Civil Francés. Así es, el Código Civil Francés, o vulgarmente conocido como el Código Napoleónico. ¿Cuándo se va a promulgar, profesor? El año 1804. Ya en 1804 se promulga este Código Civil Francés. Vamos, ¿por qué es importante, profesor, el Código Civil Francés? Vamos, ahí está la excelencia del derecho romano, sintetizada con el derecho francés. Cuando Napoleón se expande, ¿ya? Todos los estados que serán sometidos por Napoleón se regirán con estas leyes del Código Civil Francés. Es decir, casi toda Europa será regida con ese código. Nosotros, el Perú, América Latina, 20 años después, luego de conseguir nuestra independencia, ¿no? 20 años después, también necesitamos leyes, normas para regular nuestra vida diaria. Necesitamos un código civil.
Y como nosotros para estos tiempos tenemos una mentalidad eurocéntrica, pensamos que todo lo bueno está en Europa, ¿cierto o no? Somos importadores de Europa nosotros, dijimos pues queremos normas. ¿Y de dónde lo traeremos? De Europa. Y nos regimos nosotros también, el Perú, Argentina, Paraguay, nos regimos con el Código Civil francés, muchachos. Es decir, fue importante el Código Civil francés que regió en muchos lugares del mundo, muchachos, ¿ya? Obra de este Napoleón. Así es, mis estimados amigos. ¿A qué clase social, sobre todo, benefició el Código Civil francés? ¿Al campesino o al burgués? Al burgués. Profe, ¿por qué? Porque faculta libertad de comercio, libertad económica, igualdad jurídica. Por lo tanto, a la burguesía. Profesor, entonces me estoy dando cuenta que hay una alianza entre la burguesía y Napoleón. Así es. Así es, si esa clase es la que ha financiado pues, a Napoleón para llegar al poder, muchachos, ¿ya? Siempre el burgués, profesor, es así, mis estimados, ¿ya? Es así. Bien, ¿a qué clase social apoya el Código Civil francés? A la burguesía, naturalmente, pero también nos apoyaba a nosotros, las personas comunes y corrientes también, muchachos, ¿no? Todos querían a Napoleón, varones, mujeres, mediazo del fondo, todos querían a Napoleón. Pero ¿saben quiénes queríamos más a Napoleón? Los varones. Los varones queríamos más a Napoleón. Profe, ¿por qué? Porque con su código nos apoyaba a nosotros Napoleón. Es famoso el artículo número 213 del Código Civil francés. ¿Cuál es ese artículo, profesor? Que decía más o menos lo siguiente. Toda mujer está obligada a rendirle fidelidad y obediencia absoluta a su esposo bajo pena de castigo o muerte, si es necesario. Napoleón, maestrazo este Napoleón, así es, sea maestrazo, así es. Bien, muchachos, bien, entonces, ¿a qué clase sobre todo apoya? A la burguesía. Sin embargo, no fue su única obra de Napoleón, no fue su única obra. Tiene muchas más obras. Por ejemplo, una de sus obras también en Napoleón es la de firmar este documento. Firma el concordato, muchachos, ya, el concordato. Vamos, explico. ¿Qué es el concordato, profesor? Vamos, explico. El concordato es la reconciliación de la Iglesia Católica con el Estado francés, muchachos, ya, con el Estado francés. ¿Profe, reconciliación? Así es. ¿Estaban peleados, profesor? Sí. ¿Qué pasó? Pues como resultado de esta revolución, ¿qué había hecho los revolucionarios en Francia? Habían secularizado los bienes de la iglesia. ¿Quién es el trome que me responde qué significa secularizar? Nacionalizar. Exacto, exacto. Nacionalizar los bienes de quién? De la iglesia. Y los revolucionarios habían nacionalizado los bienes de la iglesia, sus haciendas, sus parroquias, sus conventos, sus propiedades. Lo habían nacionalizado. Y muchos de ellos se le había vendido para recuperarse de la crisis económica en la que estaba Francia, pues. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora Napoleón? Otra vez hace una alianza con la Iglesia Católica, muchachos, Napoleón, con la firma de ese documento, el concordato. Y profesor, ¿por qué hace Napoleón esa alianza otra vez con la Iglesia? ¿Por qué hace el concordato, la reconciliación? ¿Acaso Napoleón es catolicazo? ¿Ustedes qué piensan? Por estrategia, muchachos. ¿Se acuerdan que Fujimori hizo una alianza con la Iglesia Católica, con Cipriani? ¿Se acuerdan o no? Así que la Iglesia Católica, a la gente que decía Fujimori, bueno, hay que ser obedientes al Estado, lo que hace Fujimori es bien. Entonces, ¿para qué ha utilizado el gobierno a la Iglesia como control ideológico, cierto o no? Control social. Y pues Napoleón también está utilizando a la iglesia para un control ideológico. ¿Astuto o no astuto Napoleón? Totalmente, totalmente, muchachos, ya. Así es, astutazo, así es. Y este concordato lo firma pues con este papa, muchachos, Napoleón, con el papa Pío VII, así es, ya. Incluso Napoleón promete pagar un salario vitalicio a todos los miembros de la iglesia católica. Qué astuto que es Napoleón. Firmado con el Papa Pío VII. Muchachos, Pío VII tenía cara de pollo. Tenía cara de pollo. ¿No me creen? Aquí está. Pío. 5 en romano, parece su piquito. 6, 7. Así es, su cara de pollo. Así es. Ya. Y es este Papa Pío VII quien proclamará a Napoleón como emperador, muchachos. ¿Eh? En la catedral más famosa de Francia, la catedral de Nuestra Señora de París, donde estaba el jorobado, muchachos, ya Esmeralda, el jorobado de Notre Dame.
Quasimodo. Se pone de pie Napoleón, se acerca a donde estaba el Papa, así le quita la corona, traiga para acá, y solito se autoproclama emperador. El Papa está sorprendido con la boca abierta, ¿no? Y procesando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No entiende. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa que Napoleón se haya autoproclamado emperador? ¿Qué representa? Que ahora se acabó la autoridad de la Iglesia sobre el Estado. Ahora es el Estado que tiene autoridad sobre la Iglesia. Muchachos, ¿se acuerdan? Carlomagno estaba rodeado y es el Papa León III quien ponía la corona. ¿Qué quería decir? Que en la Edad Media el Papa está sobre el Estado, está sobre los emperadores. El Papa es la máxima autoridad, pero ahora Napoleón hace lo contrario. Que ahora es el Estado que está sobre la Iglesia, muchachos. Así es, ¿no? Se acabó. Entonces se acabó esa sumisión de Estado a la Iglesia. Inmediatamente él se coloca emperador y luego proclama emperatriz a su esposa Josefina Dasher, que era bandida, movidaza, así es. Dasher, así es, muchachos, ¿ya? Entonces, Napoleón se proclama emperador el año 1804, terminándose el consulado e iniciándose la tercera etapa de la Revolución Francesa. Se inicia la etapa del imperio. Así es, ya del imperio, así es. Vamos, hasta acá. ¿Se captó esta partecita? Facilona, así es, ya facilona, claro, muchachos. Dime. Ya no es laico, no es laico. Si está aliado con la Iglesia, no es laico. Ajá, es católica Francia. Francia es católica. Pero ya no es esa Iglesia que antes no dominaba al Estado. Ahora es el Estado quien domina a la Iglesia, ¿ya? Hay una alianza, sí, pero ¿quién está arriba? ¿Quién está encima? Es el Estado, es el emperador, Napoleón. Vamos, muchachos, vamos. Se inicia la etapa del imperio. En el imperio, pues, Napoleón es un genio. Se expande y somete casi las tres cuartas partes de Inglaterra. De Europa, muchachos. Ya, de Europa, así es. Napoleón es un genio militar. Escuchen. Napoleón se expande, se irradia. Irradia las ideas de la burguesía. ¿Saben qué es lo que hace Napoleón? Napoleón, territorio que conquista, instaura gobiernos liberales, con libertad económica, con libertad política, instaura gobiernos liberales. Lo que está haciendo Napoleón es acabar con el absolutismo e instaurar gobiernos liberales. Dime, ¿eso le conviene a la burguesía, sí o no? Sí. Por supuesto. ¿Y cómo le conviene, profesor? Fíjense, aquí está Francia, y si Francia se expande por todos esos territorios, ¿cómo le conviene a la burguesía? Tiene mayores libertades comerciales y, sobre todo, amplía su mercado. ¿Cierto o no cierto, muchachos? Tiene más compradores, tengo más ganancias. Así es. Beneficia a la burguesía, sobre todo. Vamos, muchachos, seguimos con las preguntas. ¿A la burguesía de qué país le beneficia la expansión de Napoleón? ¿A la burguesía de Inglaterra o de Francia? De Francia, naturalmente. De Francia, naturalmente. Y hay un pequeño problema acá. En Inglaterra está estallando lo que es la primera revolución industrial, muchachos, y también, pues, necesita mercados, ¿no? Necesita mercados. Entonces, tanto los burgueses de Inglaterra quieren estos mercados y tanto los franceses, los burgueses de Francia, también quieren estos mercados. Por eso que hay una rivalidad entre Inglaterra y Francia por los mercados, muchachos, ya por los mercados. Pues, entonces, ¿quién será el principal rival de los franceses de Napoleón, muchachos? Es Inglaterra. Y si te preguntan, ¿cuál es el verdadero conflicto entre ellos? ¿Por qué? ¿Por qué hay conflicto entre ellos? ¿Por su religión? ¿Por qué hay conflicto? Por el comercio, por la economía, por mercados, por capitalismo. ¿Cierto o no cierto, mis amigos? Claro que sí. Por intereses económicos, ya, por intereses económicos. Bien. Va a haber una rivalidad entre estos dos estados, Francia e Inglaterra. Así que se van a dar muchas batallas entre ellos. Uno de ellos será una batalla marítima. ¿Qué batalla se va a dar, profesor? La batalla de Trafalgar. Así es. Mis estimados, Trafalgar es un enfrentamiento marítimo. ¿Será batalla o combate? Combate, así es, ya. Escúchenme bien.
Trafalgar es el mayor enfrentamiento naval de todas las campañas napoleónicas, ¿ya? Es el mayor enfrentamiento naval. ¿Pero quién vence? ¿Inglaterra o Francia? Vence, muchachos, Inglaterra. Así es. Francia con Napoleón hicieron una buena estrategia, pero finalmente no resultó. No resultó, ¿ya? Inglaterra se queda como dueña y señora de los mares como consecuencia de ello. Pero Napoleón no se quedará con los brazos cruzados, pues, ¿no? Y se pone a pensar, ¿qué está sucediendo en Inglaterra para esos tiempos? La revolución industrial. ¿De qué cosa depende Inglaterra? De sus ventas, de sus exportaciones. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder derrotar a esta Inglaterra? Pues le voy a cerrar su mercado, va a decir Francia, ¿no? Napoleón prepara una estrategia en contra de Inglaterra. ¿Cómo se llama esa estrategia? El bloqueo continental. Así es, ya. El bloqueo continental estilo Advíncula. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Así es. El bloqueo continental. Así es. ¿Y en qué consistía, profesor, ese bloqueo? Literal. Bloquear a Inglaterra a su mercado en Europa con sus barquitos, los franceses de Napoleón, bloquearán a toda Europa, evitando con eso que compren, que adquieran productos de Inglaterra. Ahora Inglaterra sin compradores, ¿verdad? Sin vender sus productos, empobrecerá. Y quedará Inglaterra, se someterá a la Francia de Napoleón. Perdónenos, nos ponemos pues bajo su dirección, ¿no? Nos rendimos hacia ustedes franceses. Es lo que esperaba, muchachos, ¿no? Los franceses. Es decir, el objetivo del bloqueo continental era estrangular, asfixiar la economía de Inglaterra. Muchachos, ¿qué tal? ¿Una buena estrategia o no? De hecho, una buena estrategia. Pero finalmente será un fracaso para Napoleón. Es una buena estrategia de Napoleón, pero finalmente fracaso. Profesor, ¿por qué? Tanta era la necesidad de los estados, de las monarquías europeas, de adquirir productos de Inglaterra, que si no lo podían comprar abiertamente, lo van a adquirir por contrabando. Y cuando lo demandaban por contrabando, naturalmente, pues Inglaterra ponía más sus precios, aumentaba su precio, y Inglaterra le benefició eso, muchachos, ¿ya? Entonces, finalmente fue un fracaso, ¿ya? Un fracaso. De hecho, ya Inglaterra tiene su aliado acá. ¿De quién me refiero? De Portugal. Portugal es su aliada, ¿ya? Portugal es su aliada, muchachos, ¿ya? Y Portugal se opone así libremente, ¿verdad? Así abiertamente se opone a Francia. ¿Saben qué? Francés es Napoleón, nosotros vamos a comercializar con Inglaterra, ¿ya? Y si va a haber guerra entre nosotros, ya, pues ahí adelante, declárenos la guerra. Y pues Portugal se opone, por lo tanto, el bloqueo continental. Se opone. ¿Tú crees que Napoleón se intimide ante los portugueses? Para nada, para nada. Así que Napoleón invadirá Portugal. Pero para llegar a Portugal, ¿por dónde tiene que pasar? España. Por España, así es ya. Y así pues, Napoleón invade a España el año 1808 hasta 1814. Invadirá a España, muchachos. ¿Qué pasa en España? También instaura régimen liberal este Napoleón. Instituye ahí al rey Fernando VII, pero finalmente, ¿quién llegará a gobernar estas tierras españolas? Su hermano de Napoleón, José I, apodado como Pepe Botella. ¿Por qué lo llamaron profesor Pepe Botella? ¿Saben por qué? No, muchachos, no era borracho, ¿ya? No era borracho. ¿Quién es el profesor más borrachito de la Academia Zoe? Walter. Yo pienso que el más borrachito es el de cívica, muchachos. Ya, es el de cívica, sí, sí. Que tiene. Tiene su cantina, tío. Vamos. Muchachos, en realidad lo que hace José I es reducir el precio del alcohol. Ya, reducir. ¿Para qué? Para que haya mayor compra. Claro, va a haber más accesibilidad a la compra de este producto. Así es. Y con eso va a haber más ganancias para el Estado, pues. Mayor impuesto por el cobro de la venta de este producto del alcohol. Así es. Buena ganancia. Sin embargo, con eso que había fomentado, que la gente esté ahí en la calle, tomando, libando, emborrachado, así es, ¿no? Y la gente criticaba, pues, ¿no? Sí, pues sí, ampuerazos, ¿no? Y pues, la gente criticaba, ¿por culpa de qué nuestra sociedad se ha corrompido? ¿Por qué se ha vuelto así tan borracha? Es por culpa de José I, ese borracho, Pepe Botella lo llamaron, muchachos, ¿no? Pero al final, él habrá impulsado la borrachera, sí, pero él no tomaba.
Él no tomaba full agüita mineral nomás, muchachos. Así es. Vamos, entonces. Edgar. Vamos. Napoleón invade España el año 1808. ¿Qué pasó? España, bueno, terminamos. ¿Qué pasó con Portugal? Castigada, dividida, muchachos, castigada. ¿Para qué se opone a la voluntad de Francia? Castigada. ¿Pero qué pasó con España? España, nosotros, 1808, ¿qué tal? ¿Seguimos siendo colonia de España o no? Sí, seguimos siendo. Entonces, España sigue siendo metrópoli, tiene sus colonias, aquí, 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 tiene sus colonias todavía España, muchachos, ya. Pero ahora está bajo el poder de los franceses. ¿Y qué tiene que hacer España? Independizarse de los franceses. Así que toda su fuerza, su ejército, sus tropas, la concentrarán acá. Y dígame, ante esa falta de control de las colonias, ¿qué pasará en sus colonias? Ya que España está buscando independizarse de Francia, ¿qué pasará en sus colonias? Claro, va a dar inicio al proceso de emancipación e independencia, ¿cierto o no cierto? Claro, si no hay mucho control, muchachos, no hay mucho control por parte de España, de la metrópoli, por lo tanto, nos independizamos, pues. Entonces, ¿podemos decir que la invasión de Francia a España corresponde a una causa para la emancipación de las colonias en América? También, claro, claro que sí, ¿eh? Claro que sí. Y profesor, yo no entiendo, ya que Francia es grandaza, ¿no? Poderosa, peor que está dirigida por el genio Napoleón, ¿por qué no destrozaron de una vez esa España, profesor? Si es chiquito nada más. Bueno, no hay que subestimar a España. España es un imperio, España es un poderoso reino, muchachos. De hecho, Francia es mejor. Lo malo que Napoleón subestima a España, ¿no? Envía tropitas, envía, ¿no? Pero eso a la larga desgastó a las tropas francesas. Es decir, por no enviar de una vez un buen ejército y derrotar a los españoles, tropita, perdía así material humano, perdía así recursos económicos, armas también perdía, y le generó un desgaste económico a Napoleón, a Francia, muchachos. Error de Napoleón, ¿no? Error, así es. Con el tiempo, Napoleón va a tener muchas otras batallas más. Por ejemplo, mencionamos esta batalla. Es su obra de arte de Napoleón, muchachos. ¿De qué batalla me refiero? De la batalla de Austerlitz. Así es, la batalla de Austerlitz. Vamos, Austerlitz es la más feliz de todas las batallas de Napoleón. Es su obra de arte. Con solo 200.000 hombres, Napoleón hace estragos a 600.000 enemigos. Vence a la alianza de Austria y Rusia. Imagínense, ¿no? Con 200.000 hombrecitos, derrotando a 600.000 hombres, en menos de 9 horas, masacró a todos. Es un genio militar este Napoleón. Por eso que esta batalla se le conoce como la batalla modelo. Así es, ya. Sirvió de ejemplo, de modelo para las siguientes batallas. Y también, pues, de modelo para decir que con pocos hombres se puede derrotar a más hombres. Si es que se tiene una buena estrategia. Es un genio Napoleón. Así es, ya, es un genio. Acá Napoleón solamente vio la geografía y al toque se le vino la estrategia a la mente. Así es, ¿no? Así es, se le vino la estrategia. Es un genio Napoleón, muchachos. Vamos, en Europa, ¿qué reino se opone a la voluntad de Napoleón? No. Portugal se opuso, ¿no? Portugal. Por eso que invadió España, ¿no, muchachos? ¿No? Portugal. Otro reino que se opone a la voluntad de Napoleón, pero en Asia, es Rusia, muchachos. Ya en Asia, Rusia. Y para ir a Rusia, pues, sabiendo que es enorme Rusia, Napoleón lleva su ejército, un promedio de 2 millones de hombres, muchachos. Este Napoleón se lo lleva. Imagínense cómo se desplazará 2 millones de hombres. Yo he visto desplazarse a 100 hombres, 200 hombres, pero 2 millones de hombres, imagínate, ¿no? Es como ver desplazarse a toda una ciudad de un lugar a otro. Así es, 2 millones. En dirección a Rusia, pero ahí, muchachos, le van a practicar una estrategia cobarde. La tierra arrasada. Incendiaron los campos de cultivo, destrozaron los pozos de agua, la tierra arrasada, muchachos. Los rusos mismos arrasaron con sus tierras, quemaron sus tierras para que los invasores franceses no tengan con qué alimentarse, no tengan dónde vivir. Y para mala suerte de Napoleón, pues, había invadido en invierno.
Ese es otro error de Napoleón. Hasta ahora estamos viendo dos errores de Napoleón. Uno, subestimar a España. No terminar de una vez con España. Le está desgastando económicamente, militarmente. Y otro error, invadir a Rusia en invierno. Así es. Napoleón había calculado eso, el clima también. ¿Tú qué piensas? ¿Que Napoleón es tonto? Nada que ver. Napoleón calculó el clima todo. Pero pues con el clima no se juega. Se adelantó el invierno, muchachos, ¿no? Es como si pues el destino ya sería, ¿no? Se adelantó el invierno. ¿Bajo cuántos grados estaba Napoleón esas fechas? Así es, bajo 39 grados, bajo 39. ¿El agua se congela bajo cuántos grados? Bajo cero. Y bajo 39 grados todo se congelaba, pues muchachos, señoritas, todo se congelaba. Hasta lo de abajo se congelaba. Nuestras piernas, así es, a la izquierda y la derecha, eso me refiero, ya, así es, he congelado. Muchachos, de los 2 millones de hombres que ha llevado Napoleón, solamente el 20% puede retornar, y eso apenas. Cuando yo recién había terminado la universidad, ya, recién había terminado, pues, ahí, ¿no? Ahí revisando internet, revisando información, me encuentro con una noticia. Soldados bonapartistas, en los campos de Rusia, se han encontrado a soldados bonapartistas, naturalmente muertos ya, pues, ¿no? Muertos ya, sin ropa. ¿Por qué? Porque una vez que mi compañero había muerto por el frío, pues, aprovecho su ropa, me lo saco para yo abrigarme, ¿cierto o no cierto, muchachos? Sí, sin ropa. Y pues así estaban revisando tal cantidad de muertos que se han encontrado acá y su cuerpo conservado por el frío. Pero cuando voltearon el cadáver, en la parte donde nosotros nos sentamos, varones, mujeres, esa parte donde nosotros nos sentamos, esa parte blandita, estaba cortada en pedacitos. ¿Por qué? ¿Por qué cortaron esa parte? Carne, naturalmente, comida, no había con qué alimentarse y entre ellos se alimentaron, ¿no? Entre ellos se alimentaron, naturalmente, cuando estaba muerto. Ya, profesor, ¿y por qué hacía eso? No hay comida, es terrible, muchachos, ya no tener que comer, no es, es terrible, y eso es lo que procedieron. Profesor, eso parece película. Muchachos, la realidad es más radical que la ciencia ficción, que las películas. Así es, muchas películas se hacen en base a la realidad, ¿no? Entonces lo que sucedió eso con Napoleón. Y Napoleón cuando estaba ya retornando, derrotado, pues las monarquías absolutas enemigas de Napoleón, pues van a derrotar a Napoleón en la batalla de Leipzig. ¿Qué van a hacer las monarquías absolutas? Se van a reunir. Prusia, Rusia, Austria, Inglaterra se reúnen, realizando con eso una coalición. ¿Qué entienden ustedes por coalición? Una alianza de países, de reinos absolutistas. Se formó la sexta coalición, derrotando a Napoleón, muchachos. Derrotado por el frío, por muchos factores, derrotado a Napoleón. Napoleón está derrotado Napoleón, muchachos. Se ha estado derrotado y se procede, por lo tanto, a la primera abdicación. Así es, ya, a la primera abdicación de Napoleón. ¿Qué significa, profesor, abdicar? ¿Qué significa? Significa, pues, sí, renunciar a la corona. Eso significa, muchachos, ¿ya? ¿Y quién? Napoleón ya deja de ser emperador, ¿ah? Deja de ser emperador. ¿Y quién se queda como nuevo rey de Francia, profesor? El hermano de Luis XVI. ¿De quién estamos hablando? De Luis XVIII. Así es, ¿ya? De Luis XVIII. Profesor, ¿y por qué no ha vuelto Luis XVI al gobierno, profesor? Está decapitado ya. ¿Y qué pasó con Luis XVII? El hijito de Luis XVI, al que lo habían decapitado, muchachos, con la guillotina, los girondinos. Luis XVII, su hijito, de 12 añitos, el futuro rey, había muerto en el calabozo. Su cuartito era pequeñito y no solamente era su cuarto, era su baño al mismo tiempo, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Y lo habían abandonado al pequeño Luis XVII, así es, ¿no? Y muere, pues, por muchas enfermedades, muere, pues, por, ¿cómo se? Por inanición, por no tener que comer, así es, ya muere por inanición.
Pues para que prenda la humildad, para que olvide que viene de una familia noble, muchachos, ¿ya? Esa era la idea, ¿no? Castigarlo tanto a estos niños que se les olvide de dónde vienen. Que, digamos, ya dejen de ser nobles, que se olviden de que han sido nobles y pues castigarlos. Así es una revolución, no creen en ancianos, no creen mujeres, niños, no creen muchachos. Así es una revolución, ¿no? Entonces lo que le pasó al niño, murió abandonado. Ahora Luis XVIII, hermano de Luis XVI, asume, muchachos, ya asume la corona de Francia, así es. ¿Y qué le pasó, profesor, a Napoleón? Pues a Napoleón lo van a desterrar. Ya no es emperador de Francia, ya no. Va a ser desterrado a una islita, a la isla de Elba. ¿En qué país? En Italia, muchachos, ¿ya? ¿Vas a ser emperador? Sí, pero de la isla de Elba. ¿Quiere un puntito, una islita aquí en Italia? Así es, ¿no? Así es. ¿Qué cosa es lo que está haciendo Napoleón? Es difundir las ideas liberales, acabar con el absolutismo e instaurar gobiernos liberales, muchachos. Dime, ¿eso es malo? ¿Instaurar gobiernos liberales es malo? No tanto, ¿no, muchachos? Para las monarquías, ¿no? Para las monarquías, ¿no, muchachos? Es malo. Pero pensándolo bien, está dando mayor libertades. Está difundiendo lo que son los derechos humanos también, lo conseguido en la Revolución Francesa. Entonces, podríamos decir que ciertamente o relativamente es bueno lo que está haciendo Napoleón. Acabar con los sistemas absolutistas. Relativamente es bueno lo que hace Napoleón. Entonces, todo lo que está haciendo Napoleón, pues las monarquías lo terminan y lo llevan a Elba, en Italia. Profe, ¿en Elba va a morir Napoleón? No. Felizmente de Elba. Él va a escapar, muchachos. Ya, él va a escapar. Así es, Napoleón, así es. Bien. Entonces, Napoleón ha sido derrotado. Una vez derrotado Napoleón, las monarquías absolutas enemigas de Napoleón se van a reunir en un congreso. ¿Cómo se llama ese congreso, profesor? Así es, el Congreso de Viena, en Austria, muchachos. Al Congreso de Viena también ustedes lo pueden llamar de esta manera, la restauración, así lo pueden llamar. ¿Qué entienden ustedes por restaurar? ¿Qué entienden? Restaurar. Renovar. Devolver algo a su estado original, ¿cierto o no cierto? ¿Cuántas cosas querían restaurar las monarquías, profesor? Dos cosas. Querían restaurar, uno, las fronteras, así es. Y dos, querían restaurar el absolutismo, muchachos. Ya, el absolutismo. ¿Cómo es eso, profesor? Explico. ¿Qué había hecho Napoleón con Francia? Lo había expandido, lo había convertido en un imperio. Por lo tanto, las fronteras de los otros reinos habían sido alteradas. Pero ahora que Napoleón ya ha sido derrotada, ¿qué se va a hacer con esas fronteras? Se van a restaurar al estado original antes de que venga Napoleón. Es decir, se va a dar un control Z a las fronteras y volverá a su normalidad. ¡Qué bien! Se va a restaurar también el absolutismo. ¿Cómo es eso, profesor? Napoleón, ¿en contra de qué sistema iba? Absolutismo. ¿Instauraba gobiernos liberales o no? Sí. Pero dirigido por sus hermanos, por sus familiares, ¿no, muchachos? ¿No? Sus hermanos, sus familiares estaban en el gobierno con ideas liberales. No sabemos eso. ¿Por qué pone a sus hermanos? Será pues porque tiene más confianza en ellos, ¿no? Tendrá más confianza, así es, ¿no? Y pues, ¿qué va a pasar ahora? Pues se acaban esos sistemas liberales y se va a restaurar el absolutismo. Por ejemplo, en Francia, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a retornar como gobernante absolutista? Luis XVIII. En España, ¿quién va a retornar como gobernante absolutista? Fernando VII, muchachos, ¿ya? Fernando VII, así es. Entonces, sí, entonces está restaurando el absolutismo, muchachos. Así es. ¿Napoleón en qué isla estaba? Elba. Napoleón escucha que su gente, los franceses, la están pasando mal, ¿ya? La están pasando mal. Así que Napoleón, por su pueblo, huye. Napoleón, muchachos, huye, escapa, así es. Retorna, llega a Francia y recupera la corona de Francia, de París. Napoleón, recupera la corona de París. Otra vez Napoleón, emperador de Francia, Napoleón. Desde que llega a recuperar la corona de París, Napoleón, hasta su derrota definitiva en la batalla de Waterloo, ¿cuántos días gobernará Napoleón? 100 días. A ese espacio de tiempo se le va a conocer como el gobierno de los 100 días. Así es, ya, el gobierno de los 100 días.
Si hablamos del gobierno de los 100 días, ¿de qué personaje estamos hablando, muchachos? De Napoleón, naturalmente, ¿no? Así es, de Napoleón, así es. ¿Qué, profe, Napoleón llega a escapar? Sí, con pocos hombrecitos. Luis XVIII se da cuenta que Napoleón había escapado y envía tropas. Las tropas que está enviando Napoleón, Luis XVIII, en contra de Napoleón, antes eran, pues, tropas de Napoleón, pero pensaban que Napoleón había muerto. Así que cuando estos soldados enviados por Luis XVIII para acabar con Napoleón, que había fugado, pues estos vieron a Napoleón, las tropas. Y si todo el mundo queríamos a Napoleón, sus tropas lo querían aún más. Y pues Napoleón se saca la corona y le dice: muchachos, ¿acaso no me reconocen? Y los soldados que Luis XVIII había enviado, pues entre lágrimas decían: viva nuestro emperador está con vida, y se unían al bando de Napoleón. Luis XVIII seguía enviando más hombres y no volvían, seguían uniéndose al bando de Napoleón. Así que en algún momento Napoleón le escribe una carta al rey Luis XVIII. Mi señor Luis XVIII, deja de enviarme más hombres, por favor, ya tengo demasiados hombres. Así le escribe ese Napoleón, es un maestrazo, así es. ¿Acaso alguien hace algo en contra de que Napoleón retorne a Francia? No. La gente se entera y le abre camino a Napoleón. Pasa Napoleón, le barren el camino para que Napoleón vuelva a ser otra vez emperador, muchachos. Así es. Lo querían, pues, a Napoleón, mis estimados, ¿no? Lo querían. Recupera la corona de París, pero finalmente será derrotado. ¿En qué batalla, muchachos? Waterloo. Waterloo, así es. Aquí es derrotado. Profesor, ¿quién derrota a Napoleón, profesor? Lo derrotan la séptima coalición, muchachos, ¿ya? Lo derrota la séptima coalición. Por lo tanto, ¿cuántas coaliciones se habrán creado para acabar con los franceses? Siete. Siete coaliciones. Y la séptima, dirigida por Inglaterra, por el duque de Wellington, vencerán a Napoleón. Muchachos, ¿quién es el líder de las coaliciones? ¿Chile o Inglaterra? Inglaterra, naturalmente, ¿no? Inglaterra. Pregunta, ¿por qué hay rivalidad entre Inglaterra y Francia? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad de los ingleses de destrozar a los franceses? Comercio, mercado, capitalismo, ¿cierto o no cierto? Claro, claro que sí, así es. Profe, ¿por qué Napoleón, siendo un genio, ha sido derrotado en Waterloo? Hay muchos motivos del por qué Napoleón sale derrotado en Waterloo, muchachos, ¿ya? Es su última batalla de Napoleón, acá pierde definitivamente. Hay muchos motivos del por qué Napoleón sale derrotado. Y uno de los motivos, de las tantas que hay, es por su estado de salud. Y estaba mal, estaba mal. Era un poco anciano y estaba mal Napoleón. Tenía una enfermedad. Esa enfermedad le impedía sentarse. Esa enfermedad hacía terrible su estancia en el baño, muchachos. Los hemorroides, así es. O sea, muchachos, ¿cómo se sentirá tener hemorroides? Esperemos no tengamos nadie de nosotros esta enfermedad, los hemorroides, ¿ya? ¿Saben? Cuando ustedes tienen hemorroides, dicen, ¿no? Que uno ni siquiera quiere entrar al baño por el dolor que genera. Otro ni siquiera te puede sentar. ¿Y saben? Napoleón, ¿por qué ganaba sus batallas? No solamente porque era un genio preparando estrategias, sino porque cabalgaba y dirigía a sus tropas de acá, volvía otra vez con su caballo, acá dirigía, acá muchachos, con su caballo, él mismo los dirigía, no los guiaba. Pero ¿qué tal ahora? Con hemorroides, ¿podrá montarse a su caballo todavía? ¿Ya no? Difícil, difícil, así es. Entonces, uno de los tantos factores del por qué Napoleón ha salido derrotado es por su enfermedad, por su estado de salud, muchachos, ¿ya? Derrotado, así es. Vamos, entonces, ya que Napoleón será derrotado en la batalla de Waterloo, se procede a la segunda abdicación. A la segunda abdicación. Vamos, ¿qué significaba abdicar? Renunciar a la corona. Así es, ya, renunciar a la corona. En la primera abdicación, a Napoleón lo habían desterrado ¿a dónde? Pues a Elba. Ahora, en la segunda abdicación, Napoleón, ¿dónde será desterrado, profesor? A la isla de Santa Elena. A la isla de Santa Elena. ¿Dónde está Santa Elena, profesor? Santa Elena es una pequeña isla que está acá, en el Océano Atlántico. Imaginemos que todo esto sea África, ahí está América, y acasito estaría Santa Elena. Una isla pequeña, muere ahí, no puede escapar.
Muere naturalmente no este año, 1814-15, no, muere y años después, en 1821 muere. Fecha de la independencia peruana, muchachos, ya 1821 muere. Así es, Napoleón, pero quería escapar de Santa Elena, pero no pudo. Quería escapar no porque no quiere estar acá, no por eso, sino porque de una vez quería terminar con el sistema absolutista y con eso, pues apoyarnos a nosotros también a conseguir definitivamente nuestras independencias, muchachos. Estamos hablando del año 1814, 1815, ¿eh? Entonces Napoleón era consciente de que Europa, pues, había sometido a América y con eso pensaba apoyarnos a nosotros también, ¿eh? Bueno, Napoleón, bueno. Pero finalmente no puede escapar, pues Napoleón, no puede escapar. Es que Santa Elena es muy lejos, lejísimos Santa Elena, lejísimos, último paradero de la Ruta 3, lejísimos muchachos Santa Elena, así es. Muere Napoleón en 1821, ya, pero ya muchos años después, ¿no? 1821, recién estamos en el año 1815, ¿ya? El Congreso de Viena, muchachos, ¿ya? Se convoca el año 1814, el Congreso de Viena, ¿ya? Y Napoleón ya salió derrotado ya. Una vez derrotado Napoleón, otro congreso se va a armar. En realidad es la segunda parte del Congreso de Viena. Ya es la segunda parte. Pero ya no se va a llamar Congreso de Viena. Ahora se le va a llamar la Restauración, muchachos. Ah, perdón, perdón. Ahora se le va a llamar la Santa Alianza. Así se le va a llamar, ya, la Santa Alianza. Si el Congreso de Viena se convoca el año 1814, pues la Santa Alianza en 1815. 1815, así es. ¿Y para qué se reúnen en la Santa Alianza? Los tres grandes estados absolutistas se van a reunir acá. ¿Quiénes son ellos? Prusia, Rusia, Austria. Se van a reunir acá, muchachos, ¿ya? Se llama Santa Alianza en honor a la Santísima Trinidad. ¿Quiénes son la Santísima Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos son la Santísima Trinidad? Son tres, pero al mismo tiempo son uno, ¿eh? Son tres y al mismo tiempo uno. Acá, ¿cuántos estados son los que forman la Santa Alianza? Tres. Y ahora serán uno solo. Serán uno solo. ¿Por qué? Porque se van a plantear un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la Santa Alianza, profesor? Su objetivo será acabar con los movimientos liberales. Así es, ya. Liberales. ¿Algún trome que me pueda decir qué es un movimiento liberal? ¿Algún trome? ¿Alguien que me pueda decir qué es un movimiento liberal? Se llaman movimientos liberales aquellos movimientos que rechazan el antiguo régimen, que rechazan el absolutismo, rechazan el mercantilismo, rechazan el gobierno autoritarismo absolutista. Son gobiernos liberales, así es. Resultados de John Locke, de los ilustrados. A favor de que están los gobiernos liberales, de libre economía, de igualdad jurídica, de separación de poderes, de un gobierno republicano, de un Estado laico. Entonces, los absolutistas quieren acabar con estos movimientos liberales, muchachos, ¿no? ¿Y qué tal lo van a hacer? En Europa sí, lo van a hacer. Incluso querían intervenir acá en América, la Santa Alianza. Muchachos, ¿de qué año estamos hablando? Del año 1823. 23. ¿Qué tal? ¿Ya nos hemos independizado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya nos hemos independizado en 1823? Ya hemos proclamado, ¿no, muchachos? Ya hemos proclamado, ¿no? Así es. Y querían restaurar el absolutismo en América. Por ejemplo, muchos otros países ya se habían independizado, México, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, ya se habían independizado, ¿no? ¿Y qué querían hacer la Santa Alianza acá en América? Restaurar el absolutismo, convertirnos otra vez en colonia. ¿Qué tal nos convenía eso? Para nada, profesor. Y cuando ya habían alistado las maletas, la Santa Alianza acá en América, el papá de América saca la cara por nosotros. ¿De quién estamos hablando? Estados Unidos. Así es, Estados Unidos. ¿Quién estaba como presidente de los Estados Unidos, profesor? El presidente James Monroe. Así es, James Monroe. Y a su política de defensa se le va a conocer como la doctrina Monroe. Así es, ya. Famosa por la siguiente frase, América para los americanos. Ajá. Países de la Santa Alianza de Europa. Ustedes pueden hacer cualquier cosa en Europa, porque Europa para los europeos, pero déjenos América para los americanos. Así les dijeron. ¿Qué quería decir con eso? Si ustedes, europeos absolutistas, quieren intervenir acá en América, lo van a tener difícil.
antes van a tener que enfrentarse contra quiénes, contra nosotros los Estados Unidos. Y nosotros no estamos solos. Todos los países de América están dispuestos a defenderse, sobre todo los más bravos. ¿Quién? El Perú. Así es, así es. ¿Y qué tal? ¿La Santa Alianza interviene con eso en América? No. Entonces dígame, la doctrina Morro, con esa frase, América para los americanos, ¿qué tipo de doctrina es? ¿A favor de la intervención europea en América o en contra? Contra, por eso que lo decimos que es un movimiento contra intervencionista, así es, sea contra intervencionista, así es, profesor. Qué bueno, qué grande, los Estados Unidos nos han ayudado, profesor, así es, ¿no? ¿Es bueno o es malo Estados Unidos? ¿O por intereses nos está defendiendo? Parece bueno Estados Unidos, ¿no? Parece bueno, ¿no? Muchachos, vamos. ¿Saben por qué Estados Unidos nos defiende? ¿Ya? América para los americanos. En realidad, los Estados Unidos está creciendo como un país capitalista. ¿Ya? ¿Y un país capitalista qué cosa necesita para vender productos, exportar productos? Materias primas, mano de obra, mercado, ¿cierto o no cierto? Sí. Y no quiere compartir a los paisitos de América con Europa, es decir, no quiere que Europa nos siga explotando y llevándose nuestras materias primas, que nosotros seamos su mercado, sino lo quieren para ellos, para ellos, para los Estados Unidos quiere, ¿no? En realidad no era América para los americanos, era América para los Estados Unidos, así es, por intereses, qué astuto Estados Unidos, qué astuto, así es. Profesor, entonces Estados Unidos, bueno, entonces Europa no intervino en América, no, felizmente muchachos, o sea, felizmente, ¿no? En Europa, éxito o fracaso la Revolución Francesa hasta acá, ¿qué dicen ustedes? En Europa, fracaso, ¿por qué? ¿Por qué fracaso, muchachos? Así es, porque se restauró la monarquía, el absolutismo, tienen razón. Así es, hasta el momento la Revolución Francesa fue un fracaso, pero no del todo. ¿Saben por qué, muchachos? Porque ya se consiguió muchos logros en la Revolución Francesa. Por ejemplo, ¿me pueden decir cuáles son esos logros que se consiguieron? La Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué más, jóvenes? La Constitución, ¿cierto o no cierto, ya? Igualdad jurídica también, sí. Grandes logros ya se consiguieron en la Revolución. Solo falta sacar al rey del poder y punto, profesor. Y tiene razón, solamente eso falta, ¿no? Es decir, ya estaba casi exitoso, casi, ¿no? Casi la Revolución Francesa. ¿Y saben cuándo se va a consolidar, completar esta revolución? En los siguientes años. En el año de 1830 y 1848 se darán otras revoluciones, muchachos, en contra del absolutismo. Así como la revolución de 1789, esta y esta, son dos revoluciones también que surgen en Francia, en contra del absolutismo. Y gracias a estas dos revoluciones, finalmente se acaba el absolutismo en Francia y se va a instaurar la República, así es. Y estas dos revoluciones ya no se le llama pues Segunda Revolución Francesa, Tercera Revolución Francesa, ya no. A estas dos revoluciones ya se le va a conocer como las revoluciones liberales. Así se le va a llamar, ¿ya? Liberales, así es, ya, liberales. Vamos, ¿cuál de las revoluciones es la más importante en Francia? ¿La de 1789 o las liberales, muchachos? Exacto, la primera, la de 1789, donde se consiguen los grandes logros. ¿Y esto, profesor, no es importante? También, también es importante. ¿Saben por qué? Porque se consolida la revolución. Con esto se termina la revolución siendo finalmente un éxito. Y se va a instaurar un gobierno republicano en Francia, muchachos. Éxito. ¡Wow! Se acabó la revolución. Hasta acá. ¿Dudas, consultas, todo bien? ¿Qué dicen, muchachos? Todo bien, excelente, ¿no? Excelente. Excelente, muchachos, sea excelente, así es, sea excelente, ¿ya? Solo hacerles recordar que deben diferenciar el Congreso de Viena Restauración y la Santa Alianza son distintos, ¿ah? ¿Eh? Son distintos. El Congreso de Viena Restauración es restaurar la frontera hacia el absolutismo.
Y la Santa Alianza, su objetivo es acabar con los movimientos liberales. Ahí hay que diferenciar eso, ¿ya? ¿Cuáles son los grandes errores de Napoleón? A España, después a quién más. Subestimar España. ¿Y qué más? ¿Qué más? E invadir a Rusia en invierno, ¿no, muchachos? Son sus errores de Napoleón, así es, son sus errores. Dime, ¿Napoleón difundía las ideas de qué clase social? ¿Del campesino o del burgués? Del burgués, así es, ya. Vamos, ¿Napoleón luchaba en contra de qué sistema? ¿Del capitalismo o del absolutismo? Absolutismo. Claro, claro que sí, claro que sí. Bien, entonces hemos visto que la edad contemporánea se caracteriza por ser una época de revoluciones sociales, ¿no? Revoluciones intelectuales, fíjense, revoluciones sociales. Pero no solamente de revoluciones sociales, sino también de revoluciones científicas tecnológicas, conocido como las revoluciones industriales. Así es, así es, ya. Las revoluciones industriales. Así es. Las revoluciones industriales. Listo, lo hacemos entonces, ¿ya? Y aquí tenemos nuestro mapita, ese mapita nomás ya vamos a utilizar. Las revoluciones industriales. Explico qué es una revolución. ¿Qué dijimos que era una revolución? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era una revolución? Un gran cambio, una gran transformación. Cambio de las estructuras, ¿no, muchachos? Cambio de las estructuras, así es. Explico entonces, profesor, ¿qué son las revoluciones industriales, mis estimados amigos? Las revoluciones industriales son, pues, una serie de grandes transformaciones ocurridas principalmente en el continente europeo, en Europa, durante el siglo XVIII, así es, una serie de grandes transformaciones. Si yo digo transformaciones de Europa del siglo XVIII, ¿de qué años me estoy refiriendo, siglo XVIII? 1700. Ajá, los años 1700, ¿ya? 1700, ¿ya? Excelente, muchachos, excelente, señoritas, excelente, ¿ya? Vamos. Profesor, ¿qué cosas cambian, profesor, con la revolución industrial? ¿Cuáles son esa serie de transformaciones que usted dice? Hay una serie, una gran gama de transformaciones que lo vamos a clasificar. Varias transformaciones en muchos campos, ¿ya? Por ejemplo, veamos, ¿en qué ámbitos observamos esta serie de cambios, profesor? Por ejemplo, en la ciencia y en la tecnología. En la tecnología se impulsa, evoluciona la ciencia y la tecnología. Antes, ¿quiénes eran la fuerza de trabajo en el campo? Eran los animales, las personas con el arado, ¿no? Con el arado, así es. Pero ahora, ¿quiénes son la fuerza de trabajo? Son las máquinas. Es la tecnología, muchachos, la tecnología, no solamente en el campo, en las fábricas también, la tecnología, las máquinas, ¿no? Las máquinas ahora van a producir, ¿no te digo entonces? Son cambios en la ciencia y en la tecnología, hay mucha innovación tecnológica. Se inventa el barco a vapor, la máquina a vapor, en fin, serie en cambios de la tecnología, ¿no? Otro ámbito donde se da esta serie de cambios, observamos pues en el ámbito de la economía, así es, ¿ya? ¿Cómo así, profesor? Vamos, desde el siglo XIV, XV, XVI, XVII, ¿ya? XVII, pues, ¿qué sistema económico predominaba en Europa? Capitalismo, profesor, pero sí. Pero, ¿qué etapa del capitalismo fue la primera? El capitalismo mercantil, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, en el capitalismo mercantil, la idea es controlar los mercados, las ganancias, el dinero, el oro, la plata, los metales preciosos que están acá en el mercado. Ahí su nombre, el mercantilismo, ¿no? El mercantilismo. ¿Dónde se produce, profesor, en esta etapa? En los pequeños talleres. Ahí se produce, pues, de manera artesanal. La idea es vender, acaparar los mercados. Mercantilismo. Ahora ya no se produce en los talleres. Ahora, pues, se produce más. Pues la idea es ganar más, tener más mercados y con eso ganar más, naturalmente.
se produce más. ¿Y dónde se va a producir más? Ya no en pequeños talleres, sino en las fábricas. Por eso que ahora pasamos del capitalismo mercantil al capitalismo industrial, muchachos. O sea, al capitalismo industrial. Entonces se reemplaza el sistema mercantil por el sistema industrial. Capitalismo mercantil por el capitalismo industrial. ¿Se ha comprendido esta partecita, muchachos? Muchachos, ¿esta parte se ha comprendido? Una, dos, tres. ¿Se comprendió o nada? Sí, profesor. Ay. Entonces, ahora, en el siglo XVIII, ¿en qué fase ya está el capitalismo, muchachos? Industrial. Donde se produce más en serie, en las fábricas. ¿Y eso por qué, profesor? Porque les gusta producir más, quieren ganar más. Tienen necesidad de vender más productos, ¿no? Es un capitalismo un poco más salvaje, ¿ya? Más salvaje, así es. Entonces estamos viendo una serie de cambios, ¿eh? Una serie de cambios en todos los campos. Por ejemplo, también observamos cambios en este ambiente, en el campo de la demografía. De la demografía, así es, ¿ya? En la demografía. Va a haber mucha gente, muchachos. O sea, profe, ¿por qué? Aumenta la población, sobre todo en las ciudades. Va a haber una migración de campo a ciudad. Uf, aumenta la gente. ¿Saben? Hasta el año de 1750, en Inglaterra, ¿cuántos habitantes tenían? Un promedio de 6, 7 millones, nada más. Nada más en Inglaterra, 6, 7 millones. Hasta 1750. Pero le sumamos 100 años después, 1850. Vamos, ¿cuántos habitantes eran en Inglaterra? A ver, calculen. Más triplicado, eran 26, 27 millones de habitantes. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, se triplicó? Por muchas cosas. Por ejemplo, va a haber más alimentos. Si yo tengo más alimentos, ¿qué tal? ¿Puedo tener dos hijos, tres hijos? Sí, ¿no? Puedo tener, puedo mantenerlo, ¿no? Así es. Ahora se inventan medicamentos, por ejemplo, la aspirina, ¿no? Hay mayor tasa de vivencia, ¿no, muchachos? Se reduce la tasa de mortandad. Entonces aumenta la población, hay incremento demográfico. Entonces hay cambios también en el aspecto de la demografía. También hay campos sociales, en el aspecto social hay cambios. Profe, ¿cómo así? Es que como resultado de esas revoluciones surge una clase social explotada, muchachos. El proletariado, así es, el proletario. ¿Quién es el proletario, profesor? Es el obrero, es el trabajador, es el asalariado. ¿Quién es un proletario? Es ese sujeto que no tiene una fábrica, no tiene una empresa, ya solamente tiene su fuerza de trabajo nada más. Ese es un obrero, ese es un proletario. Y pues al pobre lo explotaba, muchachos. Pobre proletario, ¿cuántas horas trabajaba? En las industrias, en las fábricas. Así es, de entre 15 a 18 horas, muchachos, ya a 18 horas. ¿Y acaso el sueldo era buenazo? Nada que ver. El sueldo era la mitad de lo que deberían ganar. Digamos, el sueldo mínimo vital es 930. Acá nos pagarían, haciendo una comparación de esos tiempos, la mitad nada más, la mitad. ¿Con la mitad tú crees que se pueda vivir? ¿Se pueda, digamos, alcanzar la platita para mantener a ti y a tu familia? Imposible. Imposible, ¿ya? Si los varones ganábamos así, si quieres nomás, te decía también el burguesa, si quieres nomás trabaja. Si los varones ganábamos así, las mujeres que desempeñaban el mismo oficio que el varón, ganaba la mitad que el varón. Profe, ¿por qué? Una mujer no tiene necesidades. ¿Para qué quiere dinero? Esa era la lógica, ¿no? Y por eso que se le pagaba la mitad. Si un niño trabajaba lo mismo que el varón y la mujer, por ser niño, ganaba la mitad que la mujer. Profe, ¿por qué si está trabajando lo mismo? ¿Un niño para qué necesita dinero? Por lo tanto, debe ganar así nada más. ¿Quién ha puesto esto, esas reglas? Son los burgueses, son los empresarios, muchachos. O sea, abuso, ¿no? Abusado. La clase social que ha surgido y que está siendo abusado es el proletario. Es el proletario, así es. Entonces, ¿qué tal? ¿Serie de grandes transformaciones? Por supuesto. En el aspecto de la tecnología, se innova la ciencia, la economía cambia, la demografía aumenta, sociales, surgen nuevas clases.
son efectos de la revolución industrial, muchachos. Uh-huh. Son efectos de esta revolución. Vamos, ¿cuántas revoluciones industriales se dieron, profesor? Vamos a ver. En realidad, ahorita, mis estimados amigos, ya, en realidad, ahorita estamos fines de la segunda revolución industrial e inicios de la tercera revolución industrial, ya, estamos ahí. Tenemos esa suerte de estar en la época de transición, fines de la segunda e inicios de la tercera. Pero de la tercera no sabemos todavía qué cosas va a suceder, ¿no? No sabemos todavía. Por eso que nuestro prospectito de la San Cristóbal nos pide dos revoluciones nada más, muchachos, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, entiendan, dos revoluciones industriales. La tercera, recién estamos a puertas de ella, ¿ya? A puertas. Dos revoluciones industriales. La primera y la segunda. Y tenemos que saber, pues, ¿cuándo? ¿Desde cuándo hasta cuándo es estas revoluciones industriales, profesor? Veamos, ¿ya? La primera revolución industrial, mis estimados, es desde 1750 aproximadamente hasta 1850, 100 años, ¿ya? Y la segunda, desde 1850 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914. Pregunta, mis estimados, la primera revolución industrial, ¿de qué siglo a qué siglo? ¿O de qué siglo estamos hablando? La primera. Decídanse, ¿17 o 18? Vamos a ver. ¿Cómo se saca los siglos, profesor? Así es, por ejemplo, 1789, ¿no? Agarramos las dos primeras cifras y le aumentamos uno. ¿De qué siglo estamos hablando? 18. Ahora sí, díganme ustedes, ¿de qué siglos estamos hablando? 18 y 19. ¿Cómo lo hago esto? Puedo decir fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Pero incluso hay una manera más técnica de hablar esto, ¿eh? Así me lo decían a mí mis profesores de historia en la universidad. Así me lo decían. Escuchen. Segunda mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. ¿Qué tal? ¿Estoy en lo correcto o no? Así es, ¿ya? Segunda mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. ¿Y la segunda revolución industrial? Segunda mitad del siglo XIX e inicio del siglo XX, muchachos, ¿ya? Inicio del siglo XX. Ya nos hemos ubicado en el marco cronológico. Veamos ahora el marco geográfico. ¿Dónde? ¿Dónde se dan estas revoluciones industriales? ¿Dónde? ¿Lugar? Vamos, claro, excelente, ¿no? Cuna de la revolución industrial, muchachos, cuna de la revolución industrial en Inglaterra. Ajá, surge en Inglaterra, así es, ya, en Inglaterra. Si yo quiero, ustedes saben que Inglaterra ya está dentro de esta gran isla llamada Gran Bretaña. Si yo quiero, puedo decirlo, Gran Bretaña o Inglaterra, para ser más exactos. Reino Unido es con la Confederación, pero un par de años después, ya, muchachos, en el año 1800 ya, ¿ya? En 1800 ya, más o menos por acá, recién se va a llamar Reino Unido. Entonces, por el momento, si queremos, podemos decir que la Revolución Industrial nace en Inglaterra o en Gran Bretaña, ¿ya? En Gran Bretaña. Pero, ¿cuál de ellas sería mejor? ¿Gran Bretaña o Inglaterra? Sí, porque estamos siendo más exactos, ¿no, muchachos? Más exactos. Aquí en Inglaterrita, ahí es donde surge, pues, la Revolución Industrial. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la Revolución Industrial surge en Inglaterra? ¿Por qué no surge en Perú? ¿Por qué no surge en Chile? ¿Por qué no en Estados Unidos? ¿Por qué en Inglaterra, profesor? Hay muchas causas, pero esto ya no lo voy a hacer porque veo que ya están sangrando, están chorreando ya, muchachos. Ya no lo voy a hacer, ¿ya? O lo hacemos. Vamos a motivarle al profesor. Me responde, muchachos, varones, ¿qué tal? ¿Lo hacemos todavía o no? Sí, excelente, así es. Señoritas, ¿lo hacemos o no? Sí.
No, las chicas ya están sangrando, ya, las señoritas. Ay, señoritas, ay. Están desatentas las señoritas, ay, están desatentas, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, ya, vamos. Felizmente los muchachos me han motivado, ya, felizmente, ¿eh? ¿Cuáles son las causas, profesor, del por qué la revolución industrial surge en Inglaterra? Veamos, veamos ya las causas. Podemos mencionar una causa económica, una causa política y una causa social, muchachos, ¿ya? Económica, política y social podemos mencionar. Causa económica. ¿Saben cómo está Inglaterra? En Inglaterra hay una prosperidad económica, ya hay una bonanza económica. Así es, y no es falaz, muchachos, ya hay una prosperidad. Profesor, ¿cómo es eso? Económicamente hay un buen mercado interno en Inglaterra. De pasito, los mercados están siendo interconectados gracias a la construcción de carreteras, de centros ferroviarios. ¿Y eso para qué es posible, beneficioso, profesor? Para que se conecte un mercado con otro mercado. Si un mercado no está conectado con otro, va a haber pocos productos. Y si hay pocos productos, ¿qué pasa con los precios? Aumentan, ¿cierto o no cierto? Pero ¿qué pasa si los mercados están interconectados? Hay mayor productos. ¿Y qué pasa con los precios? Pues se reducen. Hay una mejor condición de vida en Inglaterra. Hay una mejor economía, muchachos, ¿ya? Hay una mejor economía. Económicamente están bien, muchachos, ¿ya? En Inglaterra. De pasito, pregunta. ¿Qué ha pasado en Europa hace poquito? Se están dando las guerras napoleónicas. Y pues Napoleón está sometiendo a casi toda Europa. A casi toda Europa está sometiendo. Pero no pudo con Inglaterra, pues. No pudo con Inglaterra. Una guerra, ¿cómo deja una nación? Crisis, destrozada. Y Europa está así. Europa está así. Pero Inglaterra no ha sido invadida por Napoleón. No ha sido afectada. Entonces, ¿cómo está económicamente Inglaterra? Bien, bien. Entonces, pues, claro, ahí puede surgir una revolución, un cambio, una prosperidad económica. Pueden tener buenas ventas, ¿cierto o no cierto? Eso es su mercado interno. Y su mercado externo también está en bonanza. Profe, ¿por qué? Vamos, ¿qué año Napoleón invade a España? ¿Qué año invade? 1808, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hasta el 14. Claro, hasta el 14, ¿no? Hasta el 14. Y España era una metrópoli, pero va a tener que concentrar sus fuerzas para independizarse de los franceses, los españoles. Y recuerda que para esos tiempos hay monopolios comerciales, ¿no? Monopolios. Por ejemplo, Brasil solamente debe importar productos ¿de quién? De Portugal. Las 13 colonias deben importar productos ¿de quién nomás? Inglaterra. De Inglaterra. Perú, México, ¿de quién nada más debe importar? De España. Y no solamente Perú, México, muchas otras colonias más tenía España. Pero ahora España está concentrada en Francia. Y nosotros, Perú, México, requerimos productos. Nosotros comerciantes requerimos productos y España no nos satisface. Por lo tanto, ahora, ¿quién venderá estos productos a estas colonias españolas? Inglaterra. ¿Qué ha ganado Inglaterra gracias a las guerras napoleónicas? Mercado, ¿cierto o no cierto? Mercado español ha ganado, ¿no? Entonces, económicamente, ¿cómo está Inglaterra, profesor? Hay una prosperidad económica. Hay platita como para poder financiar la construcción de máquinas y con eso producir más. Hay platita como para que acá estalle una revolución, muchachos. Vamos. Eso en el aspecto económico. En el aspecto político, Inglaterra es el primer estado con un gobierno no absolutista, muchachos, ¿ya? Nosotros podríamos pensar que en la Revolución Francesa se consigue, profesor, terminar con el absolutismo. No, el primer lugar donde se acaba con el absolutismo es en Inglaterra. Y en Inglaterra no hay absolutismo. ¿Qué es lo que hay? Hay una monarquía. De haber rey, sí hay rey, pero parlamentaria, muchachos, ¿ya? Una monarquía parlamentaria. ¿Qué significa eso, profesor? Monarquía parlamentaria. A ver, me explico ya, muchachos. Hay un monarca, sí, pero su poder ha sido limitado por un parlamento. Es decir, cualquier decisión que tome el rey no lo va a hacer por voluntad, sino por autorización del parlamento. Yo, rey, quiero hacer eso. Ah, tengo que consultar al parlamento, muchachos. Monarquía parlamentaria, así es. ¿Y saben? Ese parlamento es como nuestro congreso peruano, pues. ¿Y saben?
Ese parlamento está lleno de representantes de los burgueses, de mente liberal. Si yo digo de mente liberal, ¿estarán a favor o en contra del libre comercio? A favor. Entonces, en Europa casi todo es absolutismo. ¿No ve que había retornado el absolutismo, muchachos, para estas fechas? En Europa casi todo es absolutismo, pero en Inglaterra no. En Inglaterra hay una monarquía parlamentar que fomenta el libre mercado, que fomenta el libre comercio. ¿En España pudo haber estallado la revolución industrial? No, ahí hay absolutismo. No te van a dejar libre mercado. Acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. Pero en Inglaterra sí hay una monarquía parlamentaria y normal puede estallar ahí una revolución económica industrial. ¿Ves? Entonces, las condiciones son buenas para los ingleses, ¿ya? Políticamente, hay gente con mente liberal a favor del comercio. Causa social. Antes de la revolución industrial, en Inglaterra surge otra revolución, conocida como la revolución agrícola. Así es, ya, la revolución agrícola. Profesor, entonces, la revolución agrícola es una revolución antes de la primera revolución industrial, así es. ¿Y en qué consiste esta revolución agrícola? A ver, veamos, ¿ya? Veamos. La revolución agrícola es una serie de cambios, transformaciones ocurridas en Inglaterra, en los campos de Inglaterra. ¿Y cómo así, profesor? Vamos. Acá tenemos a los campos de Inglaterra, ya, muchachos. Acá tenemos, ¿ya? Y pues aquí están las tierras de los campesinos. Y lo demás, lo que está en vacío, son tierras baldías, son terrenos baldíos, es decir, no tiene propietario, muchachos, ya, no tiene propietario. Y los campesinos, ¿para qué la utilizaban? Para pastar a sus animalitos, en fin, para que se alimenten de los pastos, en fin, muchachos, ya. Antes, pues, se practicaba lo que era el sistema, los open fields, campos abiertos, son campos abiertos, normal. Si yo, campesino de acá, puedo pastar a mis animalitos, no hay problema, tú también pasta, campos abiertos, el Estado nos lo permite. Pero ahora esta monarquía parlamentaria con gente, con ideas liberales para fomentar la economía, ¿qué hace en Inglaterra? Privatiza todos estos terrenos baldíos, lo vende al mejor postor, cambiándose el sistema de open fields, de campos abiertos, a los sistemas de los enclosures. ¿Qué significa? Cercamientos, venta, privatización, muchachos. Ya. Yo campesino. Tengo que cercar ya mis tierras y ya no puedo pastar mis animalitos en esas tierras porque el Estado lo está vendiendo a los propietarios, burgueses, en fin, a ellos los van a vender, muchachos. ¿Eso es bueno o es malo? Va a ser malo para el campesino. Profe, ¿por qué? Porque hay gente, muchachos, mala, inescrupulosa, así es, que va a adquirir estas tierras. Y de paso, pues aprovechando la ignorancia de nuestro hermano campesino, muchachos, dirá, no solamente esto he comprado del Estado, sino esta tierra que dices que es tuya, también el Estado me lo ha vendido. Así que fuera, abandona mis tierras. Aunque eso era mentira, pero engañaba al campesino, pues, ¿no? Incluso le decía, ya lo poquito que tienes, ya véndemelo ya, pues. Así, muchachos, y pobre campesino en su ignorancia, pues no tuvo otra opción que vender. Y no solamente uno, muchos campesinos fueron expropiados por sus tierras por estos nuevos empresarios, estos burgueses. Haciéndose pues un gran éxodo, una migración de campo, ¿a dónde? A ciudad, de campo a ciudad. ¿Y en la ciudad qué van a hacer los campesinos? ¿Seguirán siendo campesinos? No, en la ciudad ya habían fábricas, habían industrias, ahí pedirán trabajo, muchachos, ¿ya? Pero ¿qué tal? ¿Toditos podrán conseguir trabajo? Hay muchos campesinos, no pueden. ¿Y qué van a decir los burgueses, dueños de fábricas, dueños de industrias? Queremos un par nada más de trabajadores, ¿ya? Y el sueldo ni siquiera es el mínimo, es la mitad. Estamos pagando así. Si quieres, nomás trabaja. Dime, entonces, ¿qué van a hacer? Ante la necesidad, aceptarán, pues, muchachos, surgiendo una nueva clase social explotada ahí en las industrias, en las fábricas. ¿De qué clase social estamos hablando? Del proletariado. Así es, ya, así es. Entonces, de esa manera estamos viendo que se configura la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? De esa manera. Muchachos, seguimos, ¿eh? ¿Y qué van a hacer, profesor, los nuevos propietarios acá en los campos adquiridos, profesor? ¿Qué van a hacer esos nuevos propietarios? Van a mejorar el sistema de producción, van a obtener productos. ¿Para qué cosa quieren más productos?
Para venderlos, ya que tienen nuevos mercados, ¿cierto o no? Exportar, transformarla y exportarla, ya que tienen nuevos mercados, así es. Por ejemplo, las tierras se van a producir más y mucho mejor. Por ejemplo, en el sistema feudal se había creado este sistema de rotación de tierra llamado el sistema trienal. No sé si se acuerdan, muchachos, sea trienal. Donde luego de la primera cosecha hacían descansar una de ellas. Uno descansaba y dos y tres producía. ¿Se acuerdan o no? Para la siguiente siembra, uno ya había descansado. Ahora, ¿quién va a descansar? Dos. Y en uno y tres se va a sembrar. Para la siguiente siembra, dos ya descansado. Ahora, ¿quién va a descansar? Tres. ¿Y dónde se sembrará? En uno y en dos. Rotación de tierra. Y con eso, ¿qué se hacía? Se obtenía mayor producción. Pero ahora estos ingleses científicos, muchachos, van a ver que se desperdicia mucho. Se desperdicia mucho y ahora se cambia el sistema de rotación trienal por el sistema de rotación cuatrienal. Así es, ya cuatrienal. Ya no van a dividir la tierra en tres partes, sino en cuatro. Sí, número bonito. Así es, ya en cuatro. Así es, ya. ¿Cuáles serán los principales cultivos, profesor, acá? El trigo y la cebada. Uh-huh. Muchachos, no sé si ustedes alguna vez han sembrado trigo y cebada, sus abuelitos, no sé. Esos alimentos consumen mucho los nutrientes de la tierra, muchachos. Ya chupan mucho, así como los borrachitos, chupan así ya. Absorben demasiado los nutrientes de la tierra, muchachos. Así que... Así es. Entonces, ¿qué se va a hacer? Para la siguiente siembra, pues en 2 y 3, ¿cierto o no? ¿Tengo que hacerlo descansar o no, muchachos? Sí, para la siguiente, para sembrar trigo y se va de acá. Pero si descansan, pues que descansen produciendo al mismo tiempo. Y acá se va a sembrar trébol, por ejemplo, y el nabo, ¿no? Y el nabo, así es. Estos dos productos, pues, absorben tanto nitrógeno y la humedad del aire respectivamente. Y todo eso, ¿dónde lo llevan? A tierra, nutriendo la tierra y haciéndola más húmeda, así como nos gusta a nosotros, así sea, más húmeda, así sea. Y dime, el trébol, el nabo, ¿tú lo botarás a la basura? No, yo lo puedo vender para que sea alimento de los animales y el nabo incluso alimento de nosotros, ¿cierto o no cierto? Ya. Entonces, para la siguiente cosecha, estas dos partecitas ya están bien nutridas, recuperadas y normal, pueden recibir acá el trigo y la cebada. Y acá, 1 y 4 la siguiente, trébol y nabo, ¿cierto o no cierto? ¿Qué se está haciendo? Ahora las tierras descansan y al mismo tiempo están siendo productivas. Mayor producto. Qué astutos son los ingleses, muchachos. Ya. A este sistema de rotación se le llama cuatrienal o también conocido como el sistema Norfolk, muchachos. Ya, Norfolk por su inventor, así es. Bien, ¿qué se está obteniendo? Productos, materias primas para exportar. Ahora, no solamente la tierra, los productos van a mejorar, sino también los animales. El ganado vacuno, que antes pesaba poquito, 60 kilitos, flaquito, los toros, la vaca, flaquitas, así como tu profe de quimiquita, así, flaquito, muchachos. Pero, ¿qué van a hacer ahora estos emprendedores? Es que estos tienen otra mente, una mente más económica, muchachos, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué pasaría si yo mezclo al mejor toro con la mejor vaca? ¿Tendría mejores hijitos? Sí. Así que agarraron al mejor toro con la mejor vaca y ¡zas! Así es. Y obtuvieron razas mejoradas. Por ejemplo, las vacas Holstein aparecen. ¿Qué cosas nos dan estas razas mejoradas? Carne en abundancia para ganar más. Leche, mantequilla, queso, así es. Yogur, cuero, muchachos, que es carísimo el cuero, así es. Incluso el ganado ovino también, muchachos, las ovejas, ahora van a tenerse ovejas más lanudas, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo, profesor, en la revolución agrícola? Se está obteniendo productos, materias primas para poder exportarla. Dígame entonces, ¿en qué país se reunieron las condiciones suficientes para que estalle la primera revolución industrial? En Inglaterra, por los siguientes motivos. Y no se olviden de los motivos que les he dicho porque puede venir esto, ¿ah? Porque ahora San Cristóbal nos está exigiendo ser un poco más críticos, muy poco memoristas, más críticos, ¿sí, muchachos? ¿Sí?
Eso en la primera revolución industrial. Y en la segunda revolución industrial, ¿dónde se dará, profesor? Muchachos. Vamos, muchachos, vamos, vamos. La revolución industrial es como el COVID, ¿ya? Se irradia, contagia a los que están más cerca a él. Imaginemos que ahorita yo tenga COVID, ¿ya? Yo tenga COVID. ¿Quién se contagiará primero? ¿El profesor Gary o ustedes que están en su casita? El profesor Gary, naturalmente. ¿Por qué? Porque está más cerca. De igual manera, la revolución industrial, pues, industrializará para la segunda revolución a los países vecinos cercanos a ellos. Por ejemplo, si la primera revolución industrial se dio en Inglaterra, las segundas en industrializarse será Bélgica, ¿ya? Bélgica, Francia y Alemania, muchachos, ¿ya? Y Alemania. ¿Cómo nos vamos a recordar, profesor? Fácil, así nos vamos a recordar, BEFA, así nos vamos a recordar. Profe, ¿por qué BEFA? Bélgica, Francia y Alemania, así es, ¿ya? Incluso para la segunda revolución industrial llega a otros continentes, ya en América, los Estados Unidos, industrializado. En Asia, Japón, industrializado, muchachos, ya Japón, hace Rusia no. Rusia es mínimo, una nada, muchachos, Rusia, ya una nada, casi nada, retrasado. Vamos, vamos. No, después, ya a usted también, ya. Ya hemos visto dónde se dan estas revoluciones industriales. Veamos ahora. Profesor, usted dijo que ahora ya se innova la ciencia y la tecnología, por supuesto. Ahora son las máquinas quienes producirán, quienes fabricarán, así es. Ándate a cualquier industria, cualquier taller. Hay máquinas produciendo ahí, sí. ¿Y cómo van a funcionar estas máquinas? ¿Con pila, doble A, triple A? ¿Cómo funcionará, muchachos? Veamos cuáles son las fuentes de energía de estas máquinas, tanto en la primera revolución y en la segunda revolución. Las fuentes de energía en la primera revolución industrial, muchachos, serán el carbón y el vapor, así es, ya. Y en la segunda revolución industrial, el petróleo y la electricidad, así es, y la electricidad, el petróleo y la electricidad. Empiezo a explicar, ¿ya? Empiezo a explicar. Vamos. En la primera, el carbón y el vapor. Muchachos, ¿qué tal? ¿Conocen el carbón ustedes? Sí, pero no ese carbón que ustedes conocen. Ah, no es ese carbón. No es el carbón vegetal. Es como dice tu compañero, es el carbón mineral. Así es, el carbón mineral. Es ese carbón que se obtiene de las minas, de carbón. ¿Hay minas de carbón, profesor? Por supuesto. Hace millones de años, ya, en la era paleozoica todavía, donde no hay humanos, hubo un periodo conocido como el carbonífero. Como no hay humanos, es decir, no hay depredadores, ya, no hay malos que tallen los árboles, muchachos, los árboles crecieron, sin mentir, cientos de metros de altura, ¿no? Cientos de metros de ancho también, grande y grueso, así como esto. Como este palo, de acá, así como esto, así es, ¿ya? Grande, así es, ¿ya? Y pues, por millones de años vivieron esos árboles, ¿no? Por millones de años. Y por millones de años han absorbido la energía solar en su cuerpo, ¿no? Estos arbolitos. Y naturalmente, por cuestión de edad, ya pues todo lo que nace tiene que morir en algún momento, los arbolitos cayeron y pues con el tiempo, la erosión de la tierra los tapa, convirtiendo esta madera en carbón, Ese carbón es lo que me refiero, carbón que se obtiene de las minas de carbón, muchachos. ¿Saben cómo se llama a ese carbón mineral? Así es. Ese carbón mineral recibe el nombre de hulla, así como tu cara, así es, hulla. ¿Y dónde, en qué país había más minas de carbón, profesor? En Inglaterra, ¿ves? No les digo, así es. Ese carbón prende con más fuerza, ya prende con más fuerza, muchachos. Acá tenemos el carboncito, por ejemplo, ¿ya? Carbón mineral, la hulla. Prende con más fuerza, enciende con más fuerza, así es. Y por lo tanto yo lo puedo aprovechar eso. Puedo colocar acá, ya, agüita,
agüita, así es, puedo hacer hervir. Esa agua va a hervir con más fuerza, emitirá un vapor fuerte, fuerte, así es. Y ese vapor yo lo puedo concentrar en un pequeño pistón, así como la tetera, muchachos, así lo puedo concentrar. ¿Y qué tal? ¿Saldrá con fuerza el vapor o no? Por supuesto. Ahí está la fuerza, ahí está la energía, ¿ya? Y pues yo puedo aprovechar esto, esta fuerza para acoplarlo a un bastoncito. Este bastoncito puedo acoplar una ruedita que se va a mover, se va a mover. Esta ruedita a otra ruedita, esta ruedita a otro par de rueditas. Y finalmente le pongo una carcasa, me la monto al carrito me la monto. Y ya tengo una máquina autómata. Así es, la máquina a vapor, muchachos, ¿ya? Inventado por James Watt. Así es, ¿ya? James Watt, así es, ¿ya? Vamos, ¿cuáles son las fuentes de energía de la primera revolución industrial? El carbón y el vapor, así es, ¿ya? Admisión nos preguntó lo siguiente. Fuente de energía que mueve las máquinas en la primera revolución industrial. Y entre las cinco alternativas, A, había carbón, y B, era vapor. ¿Cuál de las dos marcarán ustedes? ¿Cuál está moviendo las máquinas? ¿El carbón o el vapor? El vapor está moviendo las máquinas, ¿no? Así es. Pero, profe, sin carbón no hay vapor, pues. Pero eso no nos ha preguntado, ¿no? Lo que nos pregunta, debemos responder, muchachos, la que impulsa, mueve las máquinas. En este caso, el vapor, ¿no? Estas dos son las fuentes de energía, ¿ya, muchachos? ¿Ya? El carbón y el vapor en la primera revolución industrial. Y en la segunda, el petróleo y la electricidad. Somos adictos al petróleo, ¿no? Del petróleo, ¿qué derivados podemos obtener? Gasolina, ¿qué más? Cera. Brea, ¿no? Brea. No, eso es cera para el piso, pero... Sí, allá, allá, allá. ¿Y combustibles? Combustibles, gas. Gas. Querosene también, muchachos. Querosene también, ¿no? Querosene también, ¿no? Bien, somos adictos aún a eso. Yo justo consultaba con el profesor Soser, le decía, Soser, ¿qué moto me recomiendas? Yo le decía, ¿una moto a gasolina o una moto eléctrica? Yo le decía, ¿no? Y me dice automáticamente el profesor Soser, una moto a gasolina. Me dice, ¿por qué? Porque si tu moto a electricidad se acaba por ahí asito, ¿habrá alguna estación gasolinera que me recargue mi moto a electricidad? Con cargador, no hay. Así es. Panel, nada, no se puede. Y de pasito, muchachos, no aguanta mucho peso. Estas motos eléctricas no aguantan mucho peso. Y de pasito, no tiene mucha velocidad también. Entonces tiene muchas limitaciones, ¿no? Por eso que hasta ahora seguimos siendo muy dependientes de la gasolina, muchachos. Puede ser, ¿ah? Puede ser, desconozco, muchachos. Desconozco, ¿ah? Los carros Tesla, pero cuestan un montón, muchachos. O sea, un montón, así es, ¿ya? Está en sus $50,000, así está, ¿ah? Así está. Vamos. Y también la electricidad. Somos adictos a la electricidad. Muchachos, ¿nosotros podríamos estar ahorita en la pandemia sin electricidad? No podemos. Estaríamos enclaustrados en la casa sin este beneficio de las clases virtuales, muchachos, ¿no? A veces es difícil estudiar por cuenta propia, ¿no, muchachos? Necesitamos un guía, un maestro, alguien que nos impulse. Pues sin la electricidad, ahorita nuestras clases virtuales serían difíciles. Eso solamente en nuestro rubro. En el rubro de las empresas, ándate cualquier fábrica, ándate cualquier empresa. ¿Podrán estar sin electricidad ellos? ¿Podrán producir sin electricidad? Casi imposible, casi imposible. Por lo tanto, ahora en la segunda revolución industrial, seguimos siendo dependientes del petróleo y la electricidad. Así es. Bien, ya sabemos las fuentes de energía tanto de la primera y de la segunda revolución industrial. Pero esas máquinas, profesor, esas máquinas... ¿De qué estaban hechas sus componentes? ¿De qué estaban hechas en la primera revolución industrial? La materia prima de estas máquinas estaban hechas de hierro, así es. Sus componentes, la rueda, los alambres, los clavos, ¿de qué materia estaban hechas? Del hierro, en la primera. Y en la segunda revolución industrial, el acero, así es, ya. El acero, así es, ya. En la primera revolución, los vehículos también serían de hierro, ¿no, muchachos?
hagamos chocar a nuestro carrito, un Yaris del 2020, con vehículo de hierro de la primera revolución industrial. ¿Cuál gana? De la primera, con hierro, pobre Yarisito, muchachos. Así es, ya. Así es. Y en la segunda, el acero. ¿Saben qué, muchachos? Váyanse a la cocina de su casa, ya, a la cocina de su casa, váyanse. Y observen qué metales se utilizan ahí, es principalmente acero. Metal de la segunda revolución industrial, muchachos, ya, el acero, así es. ¿Cuál es más resistente, el hierro o el acero? Hierro. No, el acero, el acero. Este es más pesado naturalmente, ya, pero el acero es más resistente. Incluso, también, ¿no, muchachos? Incluso el acero, que es inoxidable, ¿no? El acero es un metal maleable, es decir, yo trato de malearlo, moldearlo, se va a moldear. En cambio, el hierro no. Trato de moldearlo, ¡pum!, se va a romper, muchachos, ¿no? Se va a romper. Entonces, en la primera el hierro, en la segunda el acero. El acero. Vamos, ¿qué clase social habrá financiado para la construcción de estas máquinas? La burguesía. Profe, ¿qué tiene que ver la burguesía acá? Ellos han impulsado estas revoluciones industriales para ganar más, para vender más, para enriquecerse más, para tener más poder también. Son los burgueses quienes están financiando esto, ¿no? Pero, está bien, profesor, la clase social que se beneficia es la burguesía, comprendo. Pero, ¿qué sector burgués se beneficia, profesor, sobre todo en la primera revolución industrial? ¿El sector panadero? ¿El sector azucarero, frutero? ¿Qué sector se beneficia? El sector textil. El sector textil. Así es. Profe, ¿por qué? ¿Por qué se beneficia el sector textil? ¿Explico todavía esto, muchacho, o ya no ya? Sí, profe. Ya explicamos, ¿ya? Explicamos, ¿ya? Muchachos, ¿saben? En Inglaterra, a pesar de que ya había una mentalidad liberal, en Inglaterra aún se conservaban lo que eran los gremios. ¿Qué son los gremios, profesor? Gremios que luego se van a llamar corporaciones y actualmente se van a llamar sindicatos, muchachos, ¿ya? ¿Conocen algún sindicato actualmente? El SUTEP, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes conforman el SUTEP? ¿Ingenieros, médicos o profesores? Profesores. Y ese es un gremio. Escúchenme, ¿qué es un gremio? Gremio es la asociación de especialistas dedicados a una misma actividad, dedicados a un mismo oficio. ¿Y para qué se crean los gremios, profesor? Pues para poder proteger ese rubro. Por ejemplo, hablemos de un gremio de panaderos, por ejemplo, ¿ya? Si tú, otra persona extraña a este gremio, quieres abrir tu panadería, ¿quién te expedirá la licencia de funcionamiento? El gremio. Y sin su voluntad no puedes. Si has abierto tu panadería, ahora, ¿quién te dirá los precios de tus productos? Es el gremio. A este precio tienes que vender. Los salarios a tus trabajadores, el gremio. Como que no había mucha libertad todavía económica, ¿no, muchachos? No había mucha libertad, limitada por los gremios. ¿A cuánto tienen que vender el pan? Por ejemplo, 20 céntimos. Pero, ¿qué pasa si yo soy astuto, me quiero dar de astuto y lo vendo a 10 céntimos para quitarte clientela a ti? ¿Qué hace el gremio? Me cierra la panadería. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, ¿para qué sirven los gremios? Para protegerse. Proteger sus intereses. Defender sus intereses. Pero, ¿qué pasa si yo, panadero, hago bizcochitos, pero mis bizcochos son más ricos que los tuyos? ¿Ya? Vendemos al mismo precio, pero mi bizcocho es más rico porque yo lo pongo más chocolatito. ¿Qué tal? ¿Sería justo? O más azúcar. ¿Qué tal? ¿Sería justo que lo venda a 20 céntimos? Si estoy invirtiendo más. Entonces, injusto. Entonces, dime, a mí, gente más creativa, ¿me conviene que existan los gremios? No me conviene. Me limita, ¿no? Me limita bastante. Y había gremio para todo, pero no había gremio para el sector textil, muchachos. Los textiles, ¿cómo se obtienen? A través del algodón. Del algodón. Y en Inglaterra no crecía algodón, pues, por su estado de isla, no crecía algodón. Y si yo soy un astuto hombre de negocios, puedo comprar una chacra enorme, un conjunto de chacras, y puedo traer semillas de algodón, sí, de Egipto, por ejemplo, por eso que ahí momificaban con algodón, pues bonito, ¿ah? ¿Eh?
de Egipto, de Perucito, su algodón, aunque medio chusquito, pero no importa, muchachos, así es. Lo llevaba a Inglaterra, tenía algodón y podía hacer mis textiles. Y si yo quiero, en época de bonanza en Inglaterra, cuando la gente tiene platita, ¿no? Puedo aumentar el precio de mis textiles, y en época donde la gente no tiene platita, puedo reducir el precio de mis textiles. Dime, ¿eso me conviene? Por supuesto. Entonces, ¿habrá algún gremio que me limite a mí en mi actividad textil? No. Entonces, el sector más beneficiado en la primera revolución industrial, ¿cuál es? El sector textil, muchachos, ¿ya? Eso en la primera. Y en la segunda hay muchos sectores beneficiados. ¿Cómo nos vamos a recordar? Así, EQM. Así nos vamos a recordar, ya, EQM. La energía, la química y la minería. Así es, ya, y la minería, así es. Con respecto al sector de la energía, si yo me dedico a la energía, voy a tener grandes ganancias. Por ejemplo, muchachos, en el sector de la energía voy a vender estos foquitos. ¿Quién inventa la lámpara incandescente? ¿Tomás? ¿Alba? ¿Edison? Así es, ya, Edison. Edison inventa eso. Y si yo me dedico a la venta de estos, voy a salir beneficiado. Pues ya, yo soy burgués dedicado a la venta de estos, me salgo beneficiado. Edison también ha inventado lo que es el sistema de alumbrado público. Antes, pues muchachos, las calles eran oscuras. Además se iluminaban con mecheritos, ¿no? Los parques no tenían focos, tenían mecheritos que duraban 2 horas a más. Y a partir de las 10, 11 de la noche ya era peligrosísimo caminar. Robos a cada rato, asaltos a cada rato, ¡zas a cada rato! No les hubiera convenido, muchachos, en esos tiempos. Bueno, en parte sí, muchachos, ¿no? Pero ahora ya va a haber alumbramiento, ya va a haber iluminación ya. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, tienes mayor seguridad. Y sobre todo es bueno para el burgués, porque ahora nos va a botar más noche del trabajo. Claro, nos va a hacer trabajar más, pues muchachos, ¿no? Si quieres nomás, ¿eh? Si quieres trabajar nomás, trabaja hasta las 9 de la noche, ¿eh? Si quieres nada más. ¿Qué tal abuso, no? ¿Qué tal abuso? Así es, así es. En el sector de la química, también, si yo me dedico a la venta de productos químicos, voy a salir beneficiado. Se inventa, por ejemplo, la dinamita. ¿Quién inventa la dinamita? Alfred Nobel, así es. El de los premios Nobel, pues, muchachos. La dinamita inventada por Alfred Nobel lo inventa con buenas intenciones, con buena fe. Lo inventa para conectar ciudades, mercados, volar ese cerro que nos incomunica y, pues, ahí construir carreteras, conectarlos. Pero la gente que es mala, ¿para qué lo ha utilizado? Para la guerra, muchachos, ¿ya? También se ha inventado lo que es la aspirina. ¿Para qué sirve la aspirina, muchachos? Para el dolor de... De cabecita, sobre todo esto. De acá, esta cabecita, así es, esta cabecita, así es, ¿ya? Así es. Bien, entonces, sectores beneficiados. La minería también, se inventa una máquina. Bassener inventa esa máquina en la cual va a transformar el hierro en acero, muchachos, ¿eh? En acero más rápidamente, así es. Bien, hemos visto, por lo tanto, tanto la primera y la segunda revolución industrial. Veamos ahora las consecuencias, ¿ya? ¿Qué tal estamos hasta acá? ¿Hemos recordado, hemos captado, muchachos? ¿Seguros? ¿Estamos bien? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Excelente, ¿eh? No se me mueran nada más, ¿eh? Acá los chicos ya están chorreando ya. Vamos. Lo que nos interesa son las consecuencias, ¿ya, muchachos? ¿Ya? Lo que nos interesa, sí, son las consecuencias. Esto es lo que tienen que tener presente ustedes. Consecuencias tanto de la primera revolución industrial y de la segunda revolución industrial, muchachos. Vamos, surge una clase social explotada. ¿De quién estamos hablando? ¿Qué clase social? El proletariado, ¿no? El proletariado. Y el proletario es pobre, pues, no tiene platita, ¿ya? Abusado el proletariado. Y se preguntan, ¿por qué estamos así? En la bancarrota, ¿por qué estamos así en crisis? ¿Saben por culpa de quién? Por culpa de las máquinas. Ahí surge un personaje llamado así, muchachos, Ned Lut, así es, ¿ya? Ned Lut, así es. Y en base a él, pues, se crea un movimiento llamado el ludismo. Así es, el ludismo.
Profesor, ¿qué es el ludismo, profesor? Escuchen. Así es. El ludismo es un movimiento de rechazo, odio y rencor a las máquinas. Entonces, para que nosotros volvamos a ser respetados, ya respetados, destrocemos las máquinas, pues. Entonces, agarraron pico, pala, barreta, tronco de los árboles y a cualquier máquina que encontraban, ¡ah, muchachos! A sus dueños, ¡ah, también a sus dueñas! ¡Ah! Con su tronco, ¡ah, también de los árboles, ¿no? De los árboles, así es. Vamos, ¿qué es el ludismo? Es el movimiento de odio y rechazo a las máquinas. ¿Pero qué tal? ¿Era una buena solución? No. ¿Destrozar las máquinas era la solución? Para nada. Es una solución infantil. ¿A quién deberían haber acabado, destrozado? ¿Es a las máquinas o a la burguesía, muchachos? A la burguesía. Claro, así es. El ludismo como que un poco infantil, ¿no? Un poco infantil. Vamos, ¿qué clase social sale explotada? El proletariado. Por eso que en contra de ese burgués abusivo, en contra del capitalismo, surge un nuevo sistema, surge el socialismo. El socialismo, así sea. ¿Qué es el socialismo, profesor? ¿Qué es el socialismo? El socialismo es una corriente ideológica, intelectual, económica, política, que busca terminar con los abusos de qué sistema? Capitalista. El socialismo es el némesis del capitalismo, muchachos, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién es el némesis de Batman? El Guasón. El Guasón, el Joker, así es. ¿Quién es el némesis de Perú? Chile. ¿De Huamanga? Guanta. Vamos, ¿de Keiko? De Keiko Castillo, ¿cierto o no cierto, muchachos? Así de némesis, así es. Entonces el socialismo es así, es el némesis del capitalismo. ¿Qué pretende el socialismo? Acabar con el burgués, acabar con el capitalismo y acabar con la empresa privada. Así es, ¿ya? Y con eso acabar con los abusos, pues, al proletario. Pero cuando hablamos de socialismo, hay dos tipos de socialismo. En la primera revolución industrial surge este socialismo, el socialismo utópico, ya utópico. Y en la segunda, el socialismo científico, muchachos, ya el socialismo científico, ya. Vamos, recibe este nombre utópico, pues, en honor a la obra de Tomás Moro. ¿Se acuerdan del humanista Tomás Moro? Su obra Utopía, donde había una sociedad bonita, donde no había ricos, donde no había pobres, donde todos eran iguales en Utopía. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En honor a Tomás Moro sobre Utopía, se llama así este socialismo utópico, muchachos. ¿Qué busca el socialismo utópico? Busca la igualdad de clases. Busca terminar con la diferencia de clases sociales, muchachos. ¿Ya? ¿Pero cómo? De manera pacífica. Los utópicos plantean que no es necesaria una revolución para conseguir la igualdad social. Es solamente cuestión de hablar nada más, ¿no? Hablar, concientizar al burgués, ¿no? Decirle, Gary, pues no abuses de tus trabajadores, Oser, no abuses, compartan sus ganancias. Comparte tu empresa con tus trabajadores. Dime, ¿en algún momento el burgués compartirá su empresa, sus ganancias con sus trabajadores? Imposible, jamás. Por eso se le llama utópico, ¿no, muchachos? Utópico, así es. ¿Qué busca, por lo tanto, el socialismo utópico? Busca terminar con las diferencias sociales, busca la igualdad, pero de manera pacífica. En cambio, el socialismo científico busca hacer lo mismo, pero de manera violenta, a través de la lucha de clases. ¿Quiénes son los representantes padres del socialismo científico? Marx y Engels. Marx tiene una obrita, muchachos. ¿Cómo se llama su obrita de Marx? El Capital, así es, ¿no? El Capital. ¿De qué nos habla en la obra El Capital? De la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía, muchachos? El trabajo no remunerado, así es. ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas trabajas? 18. ¿Cuántas nomás debes trabajar? 8. ¿Y cuántas horas te está haciendo trabajar gratis este burgués? 10. Y mientras él se enriquece más, tú te empobreces y te debilitas más. Por lo tanto, es esas horas no remuneradas, ese trabajo no remunerado que enriquece al burgués.
Por eso que el burgués gordito, mira, como tu profe de RV, tiene la buena vida. En cambio, tu proletario está flaquito, como tu profe de quimiquita. Así es, ya. Así es, entonces nos habla del capital, la plusvalía. La plusvalía, así es. Marx y Engels ambos tienen una obra llamado El Manifiesto Comunista. Es un libro rojo, muchachos. Si ustedes tenían el Manifiesto Comunista en la época de violencia política en Huamanga, en Perú, ya eras considerado un terruco ya, muchachos, ¿ya? Manifiesto Comunista, ¿qué nos dice en esta obra, profesor? Que en la historia siempre ha habido contradicciones. Una clase dominante y una clase dominada. Siempre ha habido contradicciones. El esclavista con el esclavo. El señor feudal, el campesino. El capitalista, el burgués. Siempre ha habido clases sociales que se contradijeron. Pero para acabar con estos abusos de la clase dominante y la clase dominada, ¿qué tiene que haber? Lucha de clases. Una revolución, muchachos. ¿Qué nos está diciendo? Sin una revolución no va a haber socialismo. No va a haber socialismo, muchachos, ¿ya? Entonces, si los utópicos buscan un medio pacífico, los científicos buscan medios violentos, violentos, así es. Vamos, muchachos, vamos. En realidad, no hablamos de un socialismo, hablamos de un comunismo. Escúchenme. El comunismo en realidad es el objetivo, pero para llegar al comunismo se debe crear una primera etapa llamado socialismo. El socialismo solamente es una etapa, ¿ya? De transición para pasar del capitalismo al comunismo. El socialismo es esa pequeña etapa breve en la cual se va a acabar con la propiedad privada, se acaba con el capitalismo, se acaba con el burgués. ¿Y quién se va a encargar de hacer todo eso, profesor? Es el proletario, es la clase trabajadora. Son ellos quienes van a acabar con el capitalismo, con el burgués, con la propiedad privada. Son ellos, los proletarios. ¿Por qué? Porque son la clase trabajadora, la clase explotada. ¿Quiénes van a controlar el socialismo? Es el proletario. Por eso que decimos que en el socialismo se va a instaurar, sobre todo en el científico, la dictadura del proletariado. ¿Quién se va a encargar, muchachos, de acabar con el capitalismo? Es el proletario, por eso que hablamos de dictadura del proletariado. Y finalmente, una vez acabado, pues, la propiedad privada, instaurar el comunismo. Y en el comunismo no existe Estado. Todos vamos a aprender a trabajar bien, de manera consciente, los unos con los otros, trabajar de manera ordenada, que no va a ser necesario la existencia del Estado, muchachos, ya, en el comunismo, así es. ¿Algún estado habrá llegado a la etapa comunista acá, muchachos? No. Hasta ahora, no. ¿Y en Rusia, en la Unión Soviética, había comunismo? Políticamente, el partido se llamaba comunista, Partido Comunista Ruso, muchachos, ¿ya? Pero instaurar un sistema económico de tipo comunista, todavía no. No se había llegado. Vamos. Eso, el socialismo científico. Vamos, con esto terminamos. Una consecuencia más de la segunda revolución industrial es que ahora surge el tercer nivel del capitalismo. Muchachos, ¿se acuerdan que se pasa del capitalismo mercantil al capitalismo industrial? ¿Se acuerdan? Como consecuencia de la segunda revolución industrial, surge el tercer nivel del capitalismo. El capitalismo monopólico o imperialista, muchachos, ¿ya? O imperialista, así es. ¿Qué es el capitalismo monopólico o imperialista, profesor? Recuerden que en Europa ya no hay materias primas. Ya no hay compradores, ya no hay mercados. ¿Y estos qué van a querer hacer? Monopolizar estos burgueses. Es decir, quitarle los mercados a los otros, quitarle sus colonias a otros, no importa si se van a venir guerras o no. Por ejemplo, muchacho, yo soy un gran burgués monopólico. Quiero tales colonias, pero le pertenece a otro. No importa, le quitaré con la guerra. ¿Qué es el imperialismo? Es la fase expansionista del capitalismo, donde van a tratar de robar, luchar por colonias para extraer materias primas y convertirlas en sus mercados. Imperialismo, expansionismo, así es. Muchachos, los estados imperialistas burgueses van a luchar por colonias, por materias primas, por mercados. No importa cuánto voy a invertir. Si gano estas tierras, pues voy a ganar más ganancias. Voy a obtener más ganancias, así es, ¿ya? Hasta 10 veces lo que estoy invirtiendo. No importa lo que voy a financiar. Guerras, no importa. Y se va a dar una guerra por estas colonias, por estos mercados, por estas materias primas.
La Primera Guerra Mundial. Que, profesor, la Primera Guerra Mundial se va a dar por el imperialismo, por el afán de estos estados en obtener colonias, mercados para enriquecerse más. Sí, esa es la causa, muchachos. Vamos, hasta acá. ¿Hemos captado las clases de hoy, muchachos? A manera de resumir, ya para irme, vamos, vamos. El capitalismo en sus tres fases, ¿ya? El capitalismo mercantil, el capitalismo industrial y el capitalismo monopólico o imperialista, ¿ya? A ver, muchachos, vamos, vamos. El capitalismo monopólico en el siglo XIV, ¿no, muchachos? Siglo XIV. El capitalismo industrial en el siglo XVIII. Y el capitalismo monopólico imperialista en el siglo XIX. Escuchen, escuchen. En la primera revolución industrial surge el capitalismo industrial. Y en la segunda revolución industrial se pasa del capitalismo industrial al capitalismo monopólico o imperialismo, ya muchachos, ¿ya? Entonces, ¿puedo decir que la Segunda Guerra Mundial es una consecuencia de la segunda revolución industrial? Sí. ¿Puedo decir que la Primera Guerra Mundial es causa, se dio por el imperialismo de la segunda revolución industrial? Sí. Así es, así es. Bien, entonces, esperando que la clase haya sido productiva para todos ustedes, vamos a terminar nuestra clase de hoy. La siguiente, estaremos haciendo la Primera Guerra Mundial y los regímenes totalitarios. Muchachos, agradecido por su atención, los dejo al